El ayuntamiento de Torrox patrocina este programa. Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Hola Verano. Les recordamos aquí en directo desde el balneario de los Baños del Carmen en este marco inigualable donde estamos desarrollando este primer tramo de programas especiales que hacemos desde el exterior y que van a durar hasta la feria y donde pues queremos que ustedes también participen y queremos pues sobre todo hablar de temas de la ciudad como hacemos al inicio de cada tarde y en este caso hoy lo vamos a hacer con representantes de la Casona del Parque. Están aquí eh, conmigo. Se los presento ahora mismo Carlos Conde, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Qué tal? Pues nada, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí, porque hablábamos, yo creo que es la constante, cuando arrancamos el programa a esta hora, a las 6 de la tarde en directo, el calor, ¿no? que hace. No, no, quiero pensar que hace fresco. Quieres pensar, porque, ¿no? Porque entonces me va a entrar en la Muy Pero bien. Pero bueno, se está bien. La brisa todavía sopla un poquito. Damos también la bienvenida a Eduardo Zorrilla, eh, portavoz del grupo municipal de Málaga para la gente. ¿Qué tal Eduardo? Muy bien, Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, me decías que se te ha olvidado el sombrero, ¿no? Sí, Sombrerito sí, hubiera yo, venido bien. No, lo uso por razones obvias para protegerme y no, no, no estaba prevenido. No, no bueno, para la, próxima, para la próxima ya, ya sabes. Y también damos la bienvenida a Juan Casa, que es portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, también en el Ayuntamiento de, de Málaga. Juan, bienvenido. Muy buenas tardes, Marta. Juan, quiero decir que no ha querido quitarse la chaqueta no y tiene la corbata <laughs> Bueno, yo ya vengo con expertise, no sé el resto de compañeros, pero ya estuve hace dos semanas con Nuria también aquí en un programa, así que... Así que nada, pero de momento vamos bien, ¿eh? Más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Además bueno, estando en Procono, ¿eh? Uno, como siempre está tan a gusto, estas cosas del calor tampoco pasan factura. Muy bien. Bueno, va a ser un ratito, pero yo espero que sea intenso. Eh, gracias a los tres por estar aquí. Bueno, me gustaría empezar eh, charlando sobre temas que hemos hablado eh, con diferentes colectivos durante todos estos días en los que hemos desarrollado el programa y temas, pues que pasan, pues por ejemplo con el tema algo recurrente que, que siempre se habla en nuestra ciudad sobre todo en la época de verano y es la, el tema de la basura no de la recogida de basura de si que hay que incrementar eh, los operarios la recogida el baldeo sobre todo como decimos cuando llega esta, esta época que además del calor se da la circunstancia de que afortunadamente nos visitan muchos turistas con lo cual se incrementa también la cantidad de, de desechos no eso es algo lógico eh, por un lado quiero eh, comentar que hace poquitos días el ayuntamiento de Málaga presentó ...un nuevo plan, un plan de verano... Eh, ...sobre todo enfocado a lo que iban a ser los paseos marítimos... Eh, ...las plazas de los diferentes barrios... ...en los que pues se ha ampliado el personal... ...se han adquirido una, ...o se han alquilado, ¿no?, crea unas nuevas máquinas... Sí, bueno. ...y me gustaría, Carlos, eh, que fueras tú un poco el primero que nos contaras resumidamente en qué consiste este plan. Bueno, nosotros... Eh, ...es cierto que esto además es un tema que siempre ha sido motivo de debate incluso en los plenos, donde todos los grupos, de alguna manera, hemos coincidido en la necesidad de reforzar eh, la limpieza, sobre todo en época... Eh, ...como la que tenemos ahora... ...una época en la que no solo como bien apunta... ...pues nos visitan, la, la población flotante se multiplica... ...y por lo tanto, eh, la necesidad de tener un mayor mantenimiento... ...de las zonas que están con mayor afluencia... ...pues eh, es evidente y es necesaria... ...pero además, eh, Málaga tiene, bueno, pues tiene... ...unas condiciones que la hacen ser una ciudad... ...muy atractiva por el, el gran número de días... Eh, ...de soleados que tiene a lo largo del año... ...pero por contra, pues es una ciudad donde la lluvia también a veces también, también tan necesaria no solo para el abastecimiento de del agua potable, pero sí también incluso para la propia limpieza. Otras ciudades pues tienen la suerte de que pues llueve más. O con más eh, a lo largo de todo el año y tienen más, más, tiene mejor acondicionadas la, las vías públicas. Evidentemente, hay un refuerzo que se va a notar no solo en los, en los turnos de por la tarde y los fines de semana, sino también en las zonas de especial afluencia, con baldeos, con mayores baldeos y, y con un presupuesto de unos 600.000 euros para, para este plan de, de verano. Me llama la atención, ahora os dejaré que, que tanto eh, Juan como Eduardo pues intervengan en este sentido, pero precisamente ayer veíamos una instantánea, no recuerdo ahora mismo en qué en qué diario local era, eh, de calle Granada, que es además una calle muy transitada por turistas, etcétera, y veíamos esos contenedores, tanto los soterrados como otros que había detrás, eh, que la verdad es que llamaban muchísimo la atención, llenos a rebosar. Eh, no sé si. Que me conteste si hay algún plan también de cara a, a lo que es la hostelería, ¿no? Porque uh -huh. también, lógicamente, más, turist, más turistas, más negocio de hostelería, más basura se genera, ¿no? Uh -huh. Hombre, evidentemente eh, es que la ciudad eh, se nota que se está recuperando por encima de la media. Eh, es evidente que la parte de hostelería... Eh, así lo dice el propio sector y lo podemos evidenciar los malagueños, es que eh, no es raro llegar un, ya entre semanas, no solo los fines de semana, y ver la mayoría de, lo, de los restaurantes pues, a rebosar y con dificultad incluso para sentarse en una, en una mesa. Esa actividad tan importante genera también pues, mucho residuo. Evidentemente hay que trabajar con el sector para ordenar bien, porque si estamos en una época complicada donde debemos de instar a la gente a que a, no solo a los a, lo, a los hosteleros, sino también incluso a los propios vecinos, a que el depósito de la basura se haga ordenada, se haga a partir de las nueve de la noche, pues por el, la fuerte incidencia que tiene las horas fuertes de sol en la en la, en la basura orgánica, ¿no? Y entre todos que colaboremos. Pero evidentemente ese refuerzo debe de servir para atender pues estos picos que tenemos y que tú has comentado en Calle Granada y en otros puntos. Eh, si queréis por favor intervenir al respecto. Sí. Eh, a ver, esto es como la sanidad. Es evidente que cuando hay picos de afluencia en la ciudad, pues la ciudad está más sucia. Pero los distritos sigue habiendo la misma gente y la limpieza brilla por su ausencia. Nosotros y yo creo que tiene que ver más con la organización del servicio, con el modelo. ...de la empresa que tenemos, tenemos maquinaria muy antigua... ...además por convenio colectivo los trabajadores en temporada alta... ...tienen derecho al disfrute, pues de 20, de 20 días, eh, de disfrute de vacaciones... ...por lo tanto no está la plantilla a tope... ...y luego el resto, pues la ciudad sigue igual de sucia que, que el resto del año... ...nosotros somos muy críticos con el equipo de gobierno... Normalmente dicen, no, estamos trabajando, yo creo que hay que sentarse con los hosteleros, dejar las normas bien claras y oiga, si usted deposita la basura fuera de, de horario, pues multar y sancionar, porque lo que no puede ser es que el resto estemos sufriendo la suciedad de la. De, de la ciudad, porque resulta que hay en este caso hosteleros que no hacen los deberes y no hacen el trabajo como lo tienen que hacer. Eduardo. Pues sí, se ha anunciado eh, recientemente, como bien decías, este plan de choque por parte del equipo de gobierno y nosotros quisiéramos creerlo, porque los antecedentes de otros años pues no nos dan pie a ello. Y es que durante los últimos años ya veníamos sufriendo durante todo el año un servicio de limpieza de los más caros de España y de los menos eficientes. Y esto se acentuaba mucho en los meses de verano, por las razones que ya se han dicho. Málaga, a diferencia de otras ciudades, aumenta su población, de hecho, en verano, aumenta también porque somos una ciudad donde se vive en la calle y donde también hay una afluencia turística importante, pues aumenta también el trabajo de los, de los establecimientos y terrazas de hostelería, eh, llueve menos. En una ciudad que ya se baldea poco durante todo el año, pero a veces alivia las lluvias, no ocurre esto en verano y todos estos factores unidos a que hay menos personal, pues eh, ha llevado a que hubiera una situación de la limpieza que, como decía, si era mala durante todo el año, era peor durante los meses de verano. Hacían falta, aparte de, como bien decía Juan, tenemos una maquinaria muy anticuada, hacen falta muchas contrataciones en verano para sustituir a los trabajadores que toman sus vacaciones y también para aumentar la dotación y el número de operarios en la calle del servicio de limpieza durante estos meses. Eh, pasando ya a otro tema que tiene que ver también con, eh, con este tema de, de la basura, eh, hemos visto antes algunas imágenes. Yo le pediría a los compañeros si las pueden poner otra vez. Es eh, sobre otra iniciativa municipal que, bueno, en principio eh, se ha acogido por la ciudadanía, creo que la mayor parte de. De, de los barrios y todo com, como una iniciativa buena, lo que pasa es que no queda muy clara. Hablamos de las pegatinas estas que hay en los contenedores que nos invitan a dejar eh, los enseres un día concreto de la semana. Evidentemente, partimos de la base, como, como bien ha comentado antes Carlos, que si todos fuéramos solidarios y cívicos y no tirásemos nada al suelo, eso sería lo ideal, pero eso tampoco es la realidad. Y si todos llamásemos al, al, al teléfono 900 y tal, pues sería lo ideal, pero tampoco es lo real. Entonces, esta medida de que se ponga un día concreto para para que las personas puedan ese día eh, tirar sus muebles etcétera está bien pero hay mucha confusión porque la gente uh -huh. dice pero a qué hora lo tiro lo tiro el día antes por la noche porque pasa el camión ese día o lo tiro ese día por la mañana o lo tiro por la noche entonces no se entiende muy bien quiero aprovechar que estamos hablando de este tema que estás aquí uh -huh. para que por favor no nos aclaréis esto bueno evidentemente hay que dar siempre la máxima pedagogía de cualquier iniciativa nueva sobre todo cuando cuando, puede, eh, cuando supone en este caso cambiar los hábitos y la costumbre de, lo, de, lo, de los malagueños. Disculpa, estamos viendo en imagen ahora, porque aquí lo vemos regular uh -huh. por el sol, pero estamos viendo precisamente sí, esos contenedores las y las pegatinas, para sí, que sí. las personas que están siguiendo el programa lo puedan identificar. Disculpa. Bueno, para que tengan claro los malagueños lo que tienen que hacer, cuando les aparece una, un día en concreto, evidentemente el día anterior, el día anterior. ...deben depositar, pues esos enseres... ...para que sean recogidos, enseres entendidos como... ...muebles, eh, colchones, etcétera, ¿no?... Eh, eh, ...evidentemente, es una cuestión de, de pedagogía... ...se ha apuntado cuando se hablaba del, del plan de de, de... ...de este plan de choque de verano... ...a la necesidad, eh, lo apuntaba así el eh, Juan... ...el portavoz de Ciudadanos... ...a la necesidad de, eh, de alguna manera de de multar y de ser muy exigente y tal. Y es verdad que hay que ser exigente sobre todo con el que claramente de, tiene una conducta incívica y, y reiterada, ¿no? Pero hay que trabajar mucho y hay que hacerlo también desde los colegios y desde, la, desde, lo, desde las instituciones educativas para, eh, para que de alguna manera... Eh, ...todos nos concienciemos de la necesidad de limpiar. Evidentemente, no por gastarnos más dinero en limpieza. Y esta ciudad, pues tiene un presupuesto importante. Eh, limpieza vamos a estar más limpios. Eh, es como, como dicen, como dice eso, de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. ¿no? Y, evidentemente, todos tenemos que hacer un esfuerzo. La administración es la primera que tiene que estar delante. Y esta medida que supone un cambio y una mejora en la eficiencia. tiene ser debe ser también entendida, eficiencia en coste, quiero decir, debe ser también entendida por los eh, por los malagueños para que realmente sea totalmente efectiva. ¿no? Otro de los temas, no sé si queréis apuntar algo, rápido por favor, sí, ...que muy rápido. pasar ya a otro asunto. Eh, yo estoy con Carlos en que hay que hacer un trabajo pedagógico. Lo que sí, si yo hubiera tomado la determinación lo hubiera hecho en septiembre, porque entre que la gente se entere y no se entera, en temporada alta no es lógico tomar estas medidas porque lleva confusión y probablemente tengamos más problemas. ...que solucionar el problema. Solamente apuntar una cosa Marta... ...nosotros no vemos mal la medida... ...creemos que puede ser un avance... ...respecto al sistema anterior... ...ahora está fallando mucho... ...la información al respecto... Eh, ...creemos que no se ha tomado... ...la suficiente... Eh, ...no se ha dado la suficiente importancia... ...a esa información... El equipo de gobierno debiera haber hecho una campaña mucho más fuerte, como se hace cuando hay impuestos municipales y llegan los plazos y nos enteramos todo y se machaca en radio, televisión y otros medios sobre estas cuestiones. Y aquí está fallando porque hay mucha desinformación y muchas dudas por la ciudadanía. Otro asunto que también eh, pues nos hemos desayunado los ciudadanos con que eh, la oposición un poco en pleno ha, se ha llevado las manos a la cabeza es el tema del colapso en eh, en la gerencia de urbanismo se habla incluso, o yo al menos lo he entendido así, si no aclarármelo, de que se han quedado muchos expedientes abiertos sin sancionar. Ahora muchos ciudadanos nos preguntamos, bueno... Eh... ¿Cómo es esto? ¿Esos expedientes de quién son? ¿Cómo es posible que yo pago siempre y aún una obra menor y tengo que ir a pagar para cambiar el plato de ducha por la, por la bañera? Y ahora a lo mejor se han quedado, hablamos de expedientes que no se sabe si son de grandes empresas, no se sabe de, de qué montante de dinero es. Y hombre, si nos gustaría, por favor, aprovechando que, que, que estáis aquí los tres, que nos aclaráis un poco qué es lo que ha pasado. Bueno, eh, vamos, es eh, que aquí se han apuntado dos asuntos totalmente de, de distintos, ¿no? El que más eco ha tenido es el tema de la licencia de, a mi modo de ver, por lo que he visto de un medio de comunicación, que es especialmente el que ha cogido esa línea, ¿no? El tema de, lo, de las licencias de obra y la tardanza y tal. Eh, yo tengo que, decir, eh, tengo que decir que nada más lejos de la realidad. Evidentemente... Eh, ...todo procedimiento administrativo es mejorable... ...la administración electrónica nos va a llevar a eso... ...a que cada vez, de alguna manera... ...pueda haber un seguimiento por parte del malagueño... ...del ciudadano, del expediente... ...por dónde va y, y quién tiene ese el expediente en cada momento... ...pero eh, hay una, una evidencia totalmente con, contrastable... ...que es el hecho de la, el número de licencias... ...que ha subido en más de un 6% del 2015 al 2016... Eh, ...y ha subido... En, en coste, en coste, es decir, en ICIO... y soy responsable de la parte de hacienda del Ayuntamiento de Málaga es más, de, ha pasado de 3 millones y medio a 8,8 millones de, de, de euros del 2015 al 2016, quiere decir que hay mucha más actividad en la Gerencia Municipal de uránimo, muchas más licencias de obra que se expiden y que por lo tanto tienen su tasa correspondiente a través de este ICIO. ¿no? Uh -huh. Eso es un hecho evidente y contrastable. Hay ahora mucha más actividad del 2015 al 2016, es decir, ha habido mucho más expedientes que se han aprobado eh, en materia de licencias de obra y, y para muestra esto que estoy diciendo. ¿no? Evidentemente se han sacado fotos, a mi modo de ver, desafortunadas, donde se trataban de, de evidenciar como si fueran cajas pendientes de, de ser, eh, expedientes de ser, eh, con expedientes pendientes de ser tratados, cuando realmente eran expedientes conclusos de licencias de obra y que, pasaba, y que pasaban al archivo intermedio. ¿no? En fin, eh, yo creo que se está jugando ahí un poco con tratar eh, de crear un cierto alarmismo cuando realmente, bueno. Todo es mejorable, evidentemente, todo es mejorable y hay que supervisar los procedimientos, eh, hay que innovar continuamente en, eh, también en lo público para que seamos más eficientes, pero evidentemente la ciudad de Málaga afortunadamente sigue captando muchas inversiones y prueba evidente de ello es que el incremento de las eh, licencias del 2015 al 2016 es del 250%. Juan. Discrepo totalmente con, con Carlos, no es alarmismo, es realismo, nosotros tenemos datos. Eh, licencias que se tenían que dar en tres meses están dando un año y lo que estamos es paralizando precisamente esa inversión. Oiga, si crecemos un 250%, pues lo que esperamos del equipo de gobierno y sobre todo del, eh, del concejal de urbanismo, eh, Francisco Pomares, es que sea ágil, que sea expeditivo, que no cree un embudo porque precisamente eh, frente a ciertos partidos que dicen que la ciudad está parada, para nosotros totalmente falso, la ciudad avanza y lo que tenemos es que poner todos los medios pues para que los expedientes y, sobre todo, las licencias, que es que se van a poner en marcha nuevos negocios o nuevas construcciones que reactivan la economía, sea la mayor, a la mayor brevedad posible. Si hay que hacer un refuerzo de personal, oiga, pues hagámoslo porque eso va a venir bien a la ciudad y, sobre todo, no va a espantar al inversor, que es nuestra obsesión, atraer inversión para eh, reflotar la economía de nuestra ciudad y que podamos seguir avanzando. Eduardo. sobre el tema de la licencia solamente apuntar que es verdad que hay más cúmulo de licencia de solicitudes de licencia ahora que hace un año que hace sí, porque dos, la crisis está acabando está, hace, digamos, la muchas, construcción está avanzando está un claro, poquito pero hay muchísimas menos solicitudes de licencia que en 2007 o 2008 y, y la plantilla es la misma que entonces nosotros veníamos criticando hace tiempo pues una mmm, gestión deficiente del tema de la estructura de personal de la gerencia de urbanismo y cómo había una, una plantilla que se había crecido en la época de la crisis y que no estaba siendo eficientemente utilizada. Pero no quiero apuntar más sobre este tema porque Carlos muy hábilmente ha dado una larga cambiada y ha cambiado el tema que tú habías sacado, que era otro. Sí, que era de los el, expedientes el de que los no se han llegado a sancionar. Que hay noticias de que han podido prescribir. Y eso sí que nos parece a nosotros gravísimo, de ser cierto. Hemos pedido toda la información al respecto, porque de ser cierto... Eh, ...como bien decía, los ciudadanos pueden decir... ...cómo que yo pago mi multa, cómo que yo pago mi sanción... ...por un retraso en, el, en lo que sea... Eh, ...y se pueden dejar prescribir expedientes... ...eso es, como mínimo, como mínimo... ¿eh? ...una negligencia inexcusable... ...como máximo puede ser cosas mucho más graves... ...si fuera cierto, vuelvo a decir... ...hemos pedido toda la información... ...y cuando la tengamos podremos hablar con más conocimiento del tema... ...porque nos da miedo pensar que eso... Hubiera podido ser cierto que hayan podido dejarse prescribir por negligencia o por lo que sea tantos cientos de expedientes sancionadores. Eduardo, aprovecho también para, para preguntarte, porque creo que desde vuestro grupo también os habéis puesto sobre la mesa la necesidad de que en Málaga, en la capital, en los distritos de la ciudad, eh, la creación de, de alguna piscina municipal, pública, eh, o, o al menos, si no gratuita, al menos con un precio asequible para los ciudadanos, Esta ¿no? es una ciudad que me tiene... Llama, me llama la atención porque yo sí. soy de Madrid y es verdad que allí sí tenemos, claro. lógicamente no tenemos la suerte de tener mar, este litoral, claro. lógicamente, pero sí es cierto que, que hay mucha costumbre de esto de ir a la piscina municipal, ¿no? Claro. Entonces te quería preguntar sobre, sobre ese tema. Sí, es cierto que Málaga esta es una ciudad que tenemos un déficit histórico, en cuanto a piscinas de uso público y de uso recreativo, también como se conocen en otras ciudades, como tú nos mencionas, Madrid, o podríamos mencionar Sevilla, Córdoba, otras muchas ciudades aquí pues siempre hemos dicho tenemos el mar, ¿no? Pero también teníamos, yo recuerdo de pequeño, algunas piscinas públicas, recuerdo la de Carranque, cuando funcionaba entonces como piscina recreativa en verano, y otras piscinas donde se podía ir también eh, y por un precio asequible a la ciudadanía pues se podía disfrutar un rato, solazarse, refrescarse, en fin, no solo usarla en plan deportivo que también son necesarias... y en eso pues con retraso pero hemos avanzado en los últimos años. Aquí tenemos una deficiencia y bueno, incluso en los últimos años las piscinas que podía haber que cumplían esa función se han cerrado algunas, recuerdo la de Colmenarejo que está todavía pendiente que se vuelva a abrir, o la de Santa Rosa, la de Santa Rosalía. Eh, Maqueda, que también existió una piscina que funcionó un, un, muchos años y también se cerró y hoy no existe ninguna. ¿no? Y, y sería bueno que el ayuntamiento se planteara esa, ese servicio a los malagueños. Eh, no encaja con el modelo de privatización que ha llevado a cabo el Partido Popular porque. Um, para un privado es difícilmente rentabilizable durante solamente dos o tres meses un negocio de estas características. Y para el ayuntamiento pues supone una inversión el hacerlo para que los ciudadanos puedan disfrutar de eso. también. Eh, Juan, sí, y eh, ahora termina, Carlos. yo aquí discrepo, eh, porque es que Eduardo ha dicho, pues eso, para el uso y disfrute de dos o tres meses, en temporada alta, yo prefiero invertir esas, eh, esos espacios de terreno en parques y en zonas verdes, que creo que es una carencia que, que, no que se pueden combinar las dos cosas a lo mejor. Es complejo, ¿eh? es complejo porque <laughs> lamentablemente nos quedan muy pocas pastillas eh, municipales y yo... Si tuviera que tomar la decisión y fuera el alcalde, no dudaría en hacer zonas verdes y parques antes que piscinas. Porque al final tenemos, la diferencia entre Madrid y Málaga es que aquí tenemos una playa estupenda y no una, sino varias en todo el litoral, pero sí que carecemos muchísimo de espacios verdes, de zonas verdes, de, de zonas de esparcimiento eh, y de árboles. Y yo, si fuera el alcalde, invertiría más en eso, en detrimento... De las piscinas, sobre todo porque además nos llevamos muchos fiascos con las concesiones, ¿eh? uh -huh. que tenemos varios ejemplos de que no ha funcionado bien, por lo tanto sería más pragmático, invertiría mucho más en, en espacios verdes. Carlos. Hombre, yo quiero llamar un poco a, a la reflexión y al recuerdo histórico de esta ciudad. Fue precisamente con otro gobierno, no del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Eh, cuando aquí eh, no recuerdo qué concejal socialista decía que para qué invertir en piscina teniendo el litoral que tenemos con el mar eso está dicho y eso sí, consta sí, sí, en los cuando ya he dicho históricamente me refiero que esto viene de muy atrás pero precisamente, de antes del Partido Popular, precisamente es de fue con la entrada del Partido Popular cuando se inicia un ambicioso plan de instalación de piscinas porque las piscinas aparte del elemento recreativo el elemento deportivo tiene también un elemento saludable un elemento donde la población, puede hacer eso, toda la población de determinada edad puede hacer ejercicio y mantener una vida saludable, lo cual, lo cual beneficia, tiene otro tipo de beneficio eh, de cara al bienestar social eh, ciudadano y malagueño. Sabemos además pero, que el alcalde es un gran nadador. Y, y el propio Eduardo, y también también. Es el bueno, Eduardo No, no, quiero decir con esto que yo estoy seguro sí, sí. Que, que, vamos, que por el alcalde no que, que no no que no quedaría el hacer una piscina también en la que se pudiera uno nadar en verano, ¿no? Que es lo que estamos pero, hablando. Estamos hablando pero, de cosas distintas. Ruanda, <laughs> sí. Las piscinas no, deportivas no estoy seguro, ¿no? hemos avanzado, aunque tarde, pero hemos sí, avanzado. Pero, pero estamos hablando de las piscinas es, pero, es, es positivo, más recreativas. ¿no? Pero es positivo recordarlo, porque aquí no se apostaba por ese por ese recurso. Eh, cuando se da también el contrasentido de que son un tipo de infraestructura que por estatuto de autonomía le corresponde a la administración autonómica y la única piscina que la autonomía hizo fue la de Ciudad Jardín, que después de muchísimos años, recuerdo Ciudad de... Jardín. Eh, ...el antiguo canódromo, actualmente Polideportivo de Ciudad Jardín... ...y costó horrores... ...modelo de confesión... ...el que se ha elegido, hablando de privatización... ...aunque con precios públicos, modelo de concesión, ...modelo de confesión... Eh, ...que es el que utilizan gobiernos del Partido Popular... ...de Izquierda Unida y de otras formaciones políticas... En, ...a lo largo y ancho de nuestro territorio español... ...bueno, nosotros porque, menos, nosotros tenemos bueno, no más la gestión pública... ...pero eh, pero, pero tenéis me también, a otras ciudades, Eduardo, también tenéis... ...permanentemente la gestión pública... ...pero si eso es lo que... Bien. ...no, no, pero por eso es que lo digo, que lo sé bien... ...que no hay que demonizar ni una cosa ni la otra... ...yo creo que al final era un modelo que además en momentos... ...comentaba eh, el portavoz de Cieno, Juan... Que, que es un modelo que ha tenido com, eh, complicaciones, sobre todo en los momentos de crisis, donde la gente ha ajustado más el bolsillo, donde han entrado los nuevos gimnasios estos de low cost, y esto ha hecho poco pupa a las concesiones. Concesiones que se han ido eh, reformulando por parte del equipo de gobierno y afortunadamente ya Trinidad, eh, eh, el Torcal, en fin, va, vamos recuperando esa normalidad eh, necesaria. ¿Habrá que seguir apostando? Sí, ya nos gustaría que la comunidad autónoma, pues en este tema de la infraestructura aportara, pues su granito de arena, ¿no? Juan. Muy breve. Más a favor de mi argumento. Yo prefiero invertir en parques, pues si ya tenemos instalaciones privadas, por llegar a convenios para que el ayuntamiento pueda dar, para que sobre todo familias que no tengan muchos recursos o, o gente que esté realmente interesada, pues un precio un poquito más barato y que ahí el ayuntamiento subvencione un poquito eh, ese precio. ...y dedicar sobre todo a tener más espacios verdes... ...que es la gran carencia de esta ciudad. Precisamente la semana pasada... Eh, ...hablábamos, eh, dedicábamos la semana... A, ...al medio ambiente... ...porque se, se daba la circunstancia... ...de que el día 5 de junio es el día... Eh, ...Mundial del Medio Ambiente y... Y hablábamos aquí con compañeros vuestros eh, sobre esa ese gran extensión de terreno que es el, el Repsol, ¿no? la, las antiguas torres de, de Repsol. No No sé si en esto va un poco tu idea, Juan, de que eso sí se podría aprovechar para hacer esa gran, ese gran espacio verde que hay Pero muchos es que eso ciudadanos no es municipal, que claman. Es que estamos hablando de espacios municipales donde el ayuntamiento no tiene que pedir permiso a, Ajá. en este caso, el banco de la Saref, que es el propietario, de los somos derechos de, también, de claro, edificación, claro. sí, pero, pero, pero no somos solo no nosotros. Somos y al no ser los únicos y el, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí detrás pues una parcela y una pastilla que es municipal, ahí no hay que pedir permiso, nada más que estemos todos de acuerdo uh -huh. en el pleno para hacer y acometer esas inversiones, ¿no? Esa es la gran diferencia con los antiguos terrenos Repsol. Sí, bueno, pero ahí también se puede hacer la fórmula de permutar los terrenos, ¿no? A lo mejor por otro. Están permutados, de hecho, uh -huh. los terrenos y los derechos que hay ahí vienen de Arrejanal. ¿Eh? Ajá. Por lo tanto, y me consta que para quitar la gasolinera que y la estación de servicio que estaba cuando llegamos aquí, nosotros lo, lo pusimos de manifiesto, se está tratando de permutar ese derecho. Pero el derecho de la Sareb ya, más permutas ya me parece que no. Así que ahí lo que hay que es llegar a un consenso entre la parte pública y privada y tratar de plasmar el proyecto. Que ya sabes que hay tres proyectos encima de la mesa. Por un lado, un todo parque, como dicen los partidos de la izquierda. Nosotros que nos quedamos en el medio y creemos que es una virtud de respetar nada más que una torre, eh, que es lo que tenemos firmado, y luego pues el Partido Popular, el equipo de gobierno que quiere hacer cuatro megatorres en una parcela y en un distrito que está uh -huh. muy masificado. Estamos viendo imágenes concretamente de esa parcela. Eduardo, por favor. Sí, decía Juan que no somos propietarios. Somos propietarios en parte. Los derechos urbanísticos pertenecen a la Sarey y a nosotros. Pero lo que desde luego es competencia nuestra, municipal, es decidir qué se hace allí. O sea, las competencias urbanísticas son nuestras. Es cierto que la Sarey tiene unos derechos que vienen pues de las entidades bancarias que a su vez pues se cobraron los créditos impagados de otros promotores a los que se le había dado esos derechos urbanísticos. ...en permuta por los que tenía en Arraijanal... ...y el Ayuntamiento sigue teniendo la posibilidad también... ...de con los actuales propietarios... ...permutar esos derechos urbanísticos... ...en otras zonas de la ciudad... ...nosotros creemos y a las imágenes me remito... ...estamos entre los dos distritos más... ...densamente poblados de Málaga... ...y de los más densamente poblados de toda Europa... ...que allí hace falta un gran pulmón verde... ...y aprovechar pues esos terrenos íntegramente... ...para un gran parque urbano". Bueno, comentaba Eduardo Zorrilla, que es más experto seguro urbanista que yo. Él conoce perfectamente, como consejero que es de urbanismo, que los informes, existen informes de urbanismo que dicen que no existe otra zona en Málaga donde permutar esos derechos urbanísticos. Y eso no lo dice un político, lo dice un técnico, al, con el plan actual. El esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno en materia de zonas verdes. ...está, es más que contrastable... ...es decir, la gente puede ver el recorrido de la ciudad... ...en los últimos años... ...sobre todo en los años donde... ...antes de que llegara la crisis evidentemente... ...cuando nosotros hemos ido... ...desarrollando grandes actuaciones en materia de... ...no sólo de expropiación... ...porque para hacer un parque a veces hay que expropiar ¿no?... ...recordemos el tema de Banera rejanal... ...con esos derechos que tuvo que asumir el Ayuntamiento... ...ya que la Junta de Andalucía... ...que en principio dijo sí y luego se echó para atrás y al final tuvo que dar el ayuntamiento en solitario, perdiendo esa oportunidad de recursos para otro tipo de asuntos. Pero ahí está, para que se desarrolle, así, así como el, el, el parque Repsol, pues evidentemente habrá que actuar en una actuación que permita no solo el desarrollo del potencial que tiene ese, esa zona estratégica, esa nueva centralidad que pensamos desde el equipo de gobierno que se puede tener, que se puede ser captación de empleo y de empresas referentes y a su vez tener una zona también de parque, de parque importante. Eran 70.000 metros cuadrados, ¿no? O sea creo que al final yo creo que la, la, eh, la virtud está en esa en, eh, eh, en medio, ni irnos a, la, a la, todo parque o... Lo que decía o, Juan, ¿no? Antes, Sí. Básicamente sí. Yo agradezco es que, a Carlos que, no, pero, que se alinee un poco con esta... No, no, pero lo, lo que quiero decir que es que no sé, los planteamientos no son o todo torres o todo parque. Estoy Yo estoy creo totalmente que lo, de acuerdo contigo. Creo Carlos. que los malagueños entienden cuál es el planteamiento y se ha explicado por activo o pasiva y el parque que se dibuja. En, el, en la opción que plantea el equipo el equipo de gobierno y en cualquier caso en cualquier caso eh, ahí están nuevas actuaciones que en este presupuesto ya con más capacidad económica se están poniendo en marcha por un lado está el plan de giro alfaro que en acuerdo eh, con el grupo ciudadano también hay un parque nuevo que se va a desarrollar en la zona de ciudad jardín en el acueducto de san telmo la, la segunda y la tercera fase del parque de san rafael es decir yo enumero proyectos y al final van saliendo grandes espacios verdes, no pequeños parquecitos que también los hay en los distritos, sino grandes espacios verdes que se van distribuyendo a lo largo y lo ancho eh, de nuestra ciudad. Por no decir no al tema del campamento Benítez, que yo espero eh, que más pronto que tarde podamos eh, disfrutarlo los malagueños. Sí, sobre ese tema también estuvimos eh, charlando que está previsto que al menos para los fines de semana ¿no? se pueda abrir para uso ciudadano. En este sentido también eh, Eduardo, creo que vosotros también habláis esta semana sobre la necesidad de plantar más árboles. ¿no? Independientemente de grandes zonas, también de replantar árboles. Claro, de... Somos una ciudad que, a pesar de los esfuerzos que enumera y nos dice Carlos, eh, que son proyectos y que ojalá sean realidad en, en el más breve espacio de tiempo posible, estamos muy por debajo de los parámetros que recomienda tanto la Organización Mundial de la Salud. Recomienda 15 metros de zona verde, 15 metros cuadrados de zona verde por habitante. Eh, estamos sobre los siete y en algunos distritos un metro, un cuadrado de zona verde por habitante, y estamos muy por debajo también Pero de se la se siguen ratio. contando las, los, las medianas y esas cosas como zona verde? O las medianas no deben de contarse no, como pregunto, zona pregunto. verde, hubo un, algunos... ...cálculos que hizo el equipo de gobierno hace unos años... ...en que los contaba... Eh, ...no, no, no deben de contarse... ...ni creemos que ahora mismo se estén contando... ...pero eso lo podría responder Carlos mejor que yo... Eh, ...porque no es cierto, no es una zona verde disfrutable... ...por la, por la ciudadanía... ...y estamos muy por debajo también del, del número recomendado... ...de árboles por habitante... ...somos una ciudad que todavía estamos muy por detrás... ...de otras, el número de árboles pues con lo que eso contribuye... ...a dar más salud a la ciudad... Más más oxígeno, más sombra más también. Sombra, en una más, un árbol tan, aquí nos vendría ca... ahora muy bien. <laughs> un buen árbol aquí Uno, no nos vendría cuantos, fantástico Un par de árboles nos vendría muy bien. <laughs> <Sí>. eh, Juan, <laughs> me encanta que toques este tema. Eh, coincido totalmente con Carlos Conde, el plan especial Monte Gibro Alfaro. Nosotros, gracias al acuerdo de investidura y las negociaciones con el equipo de gobierno, hemos plantado 50.000 árboles en 10 parques periurbanos. Y en cuanto a la sombra, pues también te voy a dar una excelente noticia. Marta, Venga. este <laughs> año, gracias a los acuerdos del Grupo Municipal Ciudadanos con el equipo de Gobierno, vamos a hacer eh, dos pruebas en dos. Eh, en dos parques eh, de la ciudad, que nosotros le llamamos el Parque de las Sombras, que es dar sombra eh, para que podamos estar todos más fresquitos y demás. ¿Ve usted o ves tú? cómo en Ciudadanos pensamos realmente la problemática de la ciudadanía y de, y de la ciudad y tratar de dar soluciones. Así que a finales de este año, no solo eso, sino vamos un poco más allá. También vamos a hacer, ya este año también, gracias a la negociación con el equipo de gobierno de nuestro grupo político, eh, una prueba piloto para jardines verticales, que ah, creemos que dentro del modelo urbanístico uh -huh. de una ciudad encaja muy bien. Y, y bueno, estas son todo pruebas para ver si funciona o no, y si funciona, pues en los próximos años invertir mucho más para, sobre todo, dar soluciones a los problemas que tenemos los malagueños. Bueno, pues eso son todo buenas noticias. Todo lo que sea más árboles, más naturaleza, más sombra, sobre todo, ¿verdad? Pues viene, viene muy bien dado el clima que, que tenemos aquí, las horas de, de sol. El presupuesto de medio ambiente, eh, los 750 millones que es el presupuesto municipal. El presupuesto, digamos, vinculado al área de sostenibilidad, medioambiental, es el más abultado de todos ellos, ¿no? Evidentemente también está el tema de la limpieza metido ahí, ¿no? Pero, Acerca un poco el micro, por favor. Eh, también está la limpieza, en el presupuesto de medio ambiente. sostenibilidad, también está la limpieza, que la limpieza es un capítulo importante, pero es que el capítulo de tanto en inversiones como en de nuevos parques, nuevas zonas eh, recreativas, como el nuevo pliego de, de mantenimiento de parques y jardines, que supone una mejora considerable, ¿no?, eh, eh, es fundamental que, que la apuesta se evidencie incluso en el presupuesto. ¿no? Y ahí están las actuaciones que los malagueños van a poder disfrutar, eh, espero que más pronto que tarde. Bueno, nos quedan ya poquitos minutos. Sí me gustaría eh, preguntaros... Eh, no sé si os ha llegado, yo lo he visto por ahí. Eh, ¿Qué os parece la propuesta que están haciendo un grupo de ciudadanos? Eh, de que, con motivo del tema de la historia del cine Astoria, eh, que plantean mmm, que el edificio no, que no se haga nada, o sea, que, que sea una zona diáfana y que sea para disfrute ciudadano. Y bueno, pues después de todas estas... Eh, propuestas que ha habido y que no tal, y no sé qué os parece, así a bote pronto. Pues muy bien, nosotros ya lo llevamos a pleno hace tiempo, y me recuerdo también que Eduardo y su grupo político lo primero, porque estamos convencidos que hay que derrumbarlo, tirarlo, y a partir de ahí, la Junta Andalucía lo que te pide es un proyecto para poder derrumbarlo. Pues nosotros, por ejemplo, ya que ha sido un fracaso el, el, el proyecto, está siendo un fracaso con con el concurso que para nosotros no era bueno de ideas sí. y estamos inmersos en un laberinto que no podemos salir pues probablemente pues poner una escultura un pequeño parque y tener una vista extraordinaria de la alcazaba que hace mucha falta y sobre todo no romper la sintonía de la plaza de la Merced en la historia sobra Nosot eh, Eduardo. Nosotros, nuestra postura, hay, hay dos cuestiones distintas. La demolición del edificio ahora mismo yo creo que es inevitable y además urgente. Porque además ya se ha convertido no solo en una molestia, sino en un problema de seguridad para los viandantes. La Junta nos exige un proyecto que puede ser un proyecto provisional para poder demoler ese, ese edificio que... Que podría ser se el que está apuntando que Juan, allí, ¿no? Ese edificio está claro que no va a seguir. Y ahora, la propuesta a largo plazo fue siempre nuestra propuesta, pero antes de que yo estuviera, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pedro Moreno, ya lo defendió: el dejar esa zona diáfana y ganar una nueva perspectiva desde el conjunto monumental Gibraltar-Alcazaba, el más visitado. ...de nuestra ciudad, con la Plaza de la Merced y viceversa... ...lo vemos una propuesta interesante... ...nosotros apoyamos luego, pues que hubiera un concurso de ideas... ...no el que se ha hecho, sino un concurso de ideas en condiciones... ...y una consulta ciudadana sobre las principales ideas... ...porque creemos que es un tema muy importante... ...como para poder consultar, a ver qué opina la ciudadanía... ...pero nuestra propuesta, lo que, la idea que a nosotros nos seducía... ...de siempre, es dejar la Plaza Diáfana". Desde el Partido Popular, ¿qué os parece bueno, o cómo valoráis esta propuesta? Pues al final, yo es un tema de estrategia de de ciudad y de planteamiento político. Es decir, cuando nos presentamos las distintas fuerzas políticas a las elecciones, pues en el caso eh, del Grupo Popular, del Partido Popular, planteamos un edificio singular y además que albergara, pues esa singularidad pudiera albergar algún proyecto eh, interesante pues para el desarrollo eh, cultural y estratégico de nuestra ciudad. Otros partidos, pues, como habla Eduardo Zorrilla, planteaban algo más eh, relativo pues, con establecer una zona verde, cosa que y choca la también. La bueno, bueno la, de plaza Ampliar la plaza. Afan, la plaza uh -huh. Sí, sí, bueno, uh -huh. quiero decir, dándole esa, eliminando ese despacio, cosa que también tiene informe. ...de alguna manera eh, desfavorable... Si, ...si se mira todo desde la perspectiva urbanística... ...histórica de la plaza cuadrangular y tal ¿no? ...y luego el grupo Ciudadanos que planteaba un hotel... ...si mal no recuerdo en su programa electoral ¿no?... ...lo cierto es que eh, yo no quiero ahondar en lo que... ...en eh, el, el, el episodio eh, que de alguna manera eh, ha traído consigo... ...pues el que un, un inversor como puede ser Antonio Banderas... ...una persona muy identificada con, con nuestra ciudad evidentemente... Eh, pues ha salido un poco eh, ha salido eh, ahuyentado no pues por, 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 por cómo se ha planteado y por cómo eh, se ha hecho un uso a mi modo de ver muy poco eh, con poco sentido común con poco con poca sensibilidad hacia esa oportunidad qué ocurre bueno pues nosotros yo nosotros esperamos que, que de alguna manera se pueda encontrar de las distintas alternativas que hay pues alguna por puede estar participada ...por inversores como Antonio Bandera u otro inversor... ¿Hay algún avance en ese sentido? Sí, están los equipos trabajando las distintas opciones... ...que se habían planteado en ese concurso de, de, de ideas... ...que por cierto aquí se plantean concursos vinculantes... ...pero por otro, por otro concurso consulta ciudadana... En fin, al final los técnicos aconsejaban... ...y así también lo vimos los, el equipo de gobierno... ...que si, si se hacía en origen un, un concurso vinculante... podíamos tener el riesgo de que ahí se planteara... ...las bravas, pues no sé, pues un, un elemento... Eh, que no fuera desde luego eh, que, no, que no estuviera bien bien en sintonía con el entorno y con lo que se pretende en la estrategia de la ciudad bueno pues se ha planteado concurso de ideas se han planteado opciones que eran yo creo que eran muy 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 interesantes yo espero que que, que, bueno, que todos, todos eh, hayan aprendido de este tema y podamos poner bueno pues concierto en, en esta idea y podamos tener ahí pues un edificio singular y un proyecto singular para Málaga. Uh -huh. Eh, Juan, concurso Eduardo. vinculante, pues tenemos un claro ejemplo que nosotros defendemos a capa y espada, que es el Hotel del Puerto. ¿Cómo se hace un concurso vinculante? O sea, primero, es un concurso, es decir, que no se le va a dar el primero que va a pasar, Carlos, y para acceder a ese concurso lo que tienes que poner es un aval, un aval económico muy alto, eh, para no tener el riesgo de que se vayan y no inviertan. Así que crear alarmas por ahí. Eh, Carlos sabe que yo soy muy crítico con el concurso de ideas. Nosotros desde el minuto uno estábamos a favor de que Antonio Banderas eh, hubiera desarrollado ese proyecto, pero estábamos en contra del concurso de ideas porque es que no tiene sentido. Gana una idea que es la mejor, como en la que tuvimos en el río, pero luego no se ejecuta. Nos gastamos 100.000 euros para, para tener tres tres pinturitas en, en la pared me parecen un poco cara es mucho más efectivo y más pragmático pues hacer un concurso vinculante la idea que, que salga pero eso sí con un aval eh, financiero económico financiero de que si tú ganas el concurso tú tienes pulmón y vas a cumplir con la ciudad y vas a desarrollar el proyecto es sencillo Eduardo para ya finalizar sí recordar que lo que ha aprobado el pleno lo que aprobó el pleno en su día es hacer un concurso de ideas eh, lo presentó en su día el concejal no ha escrito Carlos Hernández Pechis, que se había salido del SOE ya en aquel entonces y nosotros lo apoyamos. Salió por unanimidad, incluso por un concurso de ideas, no como este, que dejaba fuera, al pedir un informe de viabilidad, es decir, que lo que se hiciera allí fuera rentable, pues dejara, dejaba fuera una opción como la que ahora están defendiendo esta campaña ciudadana de poder dejar la plaza diáfana o de un equipamiento público, precisamente porque no iba a ir acompañado de un estudio de viabilidad que demostrara su rentabilidad. Y también se aprobó sobre esa propuesta, otra nuestra complementaria, de sobre las principales ideas que salieran de ese concurso, hacer la consulta ciudadana. Se está haciendo en otras ciudades, no solo de España, sino de Europa. El urbanismo no es una cuestión meramente técnica, sino que la ciudadanía también tiene derecho y lo reclama cada vez más de decidir qué se hace con el suelo, a qué se destina, en uso para en, en, en interés de quién va a ir ese uso, etc. Y creemos que eh, un tema tan central como el de la Plaza de la Merced merece también esa consultación en Málaga. Sí, también sobre todo porque esa parcela se ha adquirido la ha adquirido el ayuntamiento, ¿no? Entiendo Por que... Por 21 es, millones de euros. Que es de la, si de se la se ciudad, con lo cual debe revertir también en la ciudad y en cualquier caso hacer algún avance, ¿no? Correcto. Sobre todo, no que se quede eso ahí paralizado, ¿no? Me imagino Exacto. que ese también es el deseo del equipo de gobierno. Evidentemente, que ese entorno gane con un espacio singular, un edificio singular y un proyecto singular. Y creo que, bueno, no voy a decir que lo teníamos, yo confío en que las cosas puedan revertirse. Eh, si hay sentido común por parte de todos a la hora de hacer los planteamientos eh, más sosegados, eh, a la hora de que de alguna manera podamos tener finalmente pues, un, un proyecto que dignifique a la ciudad de Málaga como tantos otros que tenemos ya. Pues muy bien, muchísimas gracias, eh, Carlos Conde. Gracias Eduardo Zorrilla. Gracias. gracias Muchas gracias. Marta. Casa, gracias por soportar este ratito de calor que habéis estado aquí acompañándonos. La verdad que hace un poquito de calor, pero sí es cierto que merece la pena por estar en este entorno, como es el balneario de, de los Baños del Carmen. Nosotros continuamos, vamos con unos minutitos para la publicidad, pero enseguida volvemos porque vamos a tener aquí al autor del cartel de la feria de Málaga, de la feria 2017, Pablo Ruiz Vergara. Será dentro de un instante. La Feria de Málaga 2017 ya tiene cartel. Además, un tema eh, que bueno, yo creo que ha habido un consenso ciudadano y eso es motivo de alegría, sobre todo para su autor que está aquí con nosotros, Pablo eh, Ruiz Vergara. ¿Qué tal, diseñador ¿Qué tal? gráfico? ¿no? Buenas tardes, sí, diseñador gráfico. Uh -huh. Buenas tardes. Pues sí, la verdad que encantadísimo, la verdad. Estarás respuesta? contento, supongo. Increíble. ¿no? A ver, cuando yo pensé, cuando empezó todo esto, no me imaginaba ni en sueños que iba a acabar votándose de esa manera. Nada, no me lo pueden imaginar, vamos. A mí me gustaría, eh, bueno, pues si a la medida de lo posible, sí. que, poder, que poder ver las imágenes de cuando sí. se presentó eh, el cartel, porque bueno, yo creo que a estas alturas ya casi todo el mundo lo conoce, ¿no? El cartel sí, claro. con las bignadas, ahí lo estamos viendo. Pero sí. bueno, hombre, que a lo mejor quien esté viendo la entrevista diga, oye, pues yo no lo he visto, lo sí, quiero sí. ver, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ese, esa imagen de la bahía, ¿no? De Málaga con la ciudad de fondo y que parece que está hecho desde, desde el mar, ¿no? Sí, desde, correcto. desde un barquito y entonces se ven la, los fuegos artificiales que en este caso son esas vinagas la verdad que es precioso y es Muchas además gracias. te lo habrán dicho ya supongo es muy elegante porque simboliza mucho a la ciudad pero con mucha elegancia sin sí, mucho artificio no sí, hombre, pese a los fuegos artificiales claro, que simbolizan la binaga, eso es, no mi idea fue esa mi idea fue un poco pues que fuesen pues, fuegos artificiales como un símbolo digamos malagueño que creo que bueno las vinagas son ...de las cosas más típicas que tenemos aquí... ...es más, yo creo que si no eres de aquí... ...dirá la gente, flores, flores... ...pero no sabrás lo que es bien... ...y nada, quise hacer eso... ...que fuesen explosiones de viznaga... ...y fue por esto por lo que... ...surgió la idea un poco, vamos... ...de hecho la idea me la dio... ...si te digo la verdad siempre que va uno a, a los fuegos por la, el, ...ese día por la noche que es tan sí. chulo ¿no?... Y siempre va a todo el mundo... Y, y siempre siempre que uno va siempre escucha a alguien o tú mismo decir mira mira son binagas y tal cómo explotan sí, sí, no sí. y lo piensas muchas veces y siempre pensé digo ostras pues estaría bien hacer un, un tema de esto y bueno al final pues lo hicimos <laughs> Hay que aclarar que Pablo, porque yo la verdad no, no he tenido ocasión de ver el cartel de cerca en la presentación como se hicieron los compañeros que se acercaron hasta, hasta el ayuntamiento sí. el día de la presentación. Y yo la verdad pensaba que era una pintura, ¿no? Sí. Hay que. Porque es que se ve tan. que parece una. una sí. un, un, un óleo, ¿no? O algo bueno, así, ¿no? Yo, muchas gracias, No, pero... no, la verdad, sinceramente, ¿no? <laughs> te, te lo digo de verdad de corazón. Y entonces hay que aclarar que. Que, que es un, que él es diseñador, sí. que es eh, un, un diseño ¿no? eh, gráfico y cuéntanos un poco cómo fue el proceso de, de hacer el trabajo previo, ¿no? De hacer el cartel. Ajá, bueno, verás, pues un poco fue el principio, una vez que salió el del año pasado, sí pues si te doy la verdad, fue muy rápida la idea de, de querer hacerla, porque de hecho ya tenía, digamos, digamos, lo que son lo, las Vinagas, en general lo tenía planteado. Tenía la pinaga, tenía el fondo, un poco la pinnaga sí que tenía la idea. Pero después me faltó el resto, o sea, poner en el fondo del cielo, no sé si se pone lo negro, de negro a claro. Después llegó más tarde, bueno, lo dejé un poco aparcado, pero básicamente lo que fue la idea básica de la pinnaga explotando en el cielo, eso lo tenía del el principio. Ese, fue el, el principio, Ese fue el principio. Y ahí salió todo lo demás. Sí, ¿sí? sabía que eso iba a ser ahí ahora ya después por pues, darle forma el último mes fue ya cuando digamos lo retomé porque tenía un poco el diseño el skyline digamos de málaga no lo tenía definido no, no tenía nada tenía ahí cuatro trazos y yo no tenía claro digo sé que se va a ver desde el mar ...porque me apetecía verle un poco desde el mar... ...que, Hombre, se que es un poco. una vista preciosa además. ...yo resaltaría eh, el protagonismo que, que toma aquí la, la farola... ...que sí. además hace poquito hablábamos aquí... ...con Exacto, dos historiadores sí. que cumple 200 años... <laughs> sí, sí, ...con sí, lo sí. cual es que, hijo que te ha salido un sí, cartel... Sí, sí. ...que vamos, es que Fue... hasta el más mínimo detalle... Sí, la verdad ...entonces que... el protagonismo que cobra en este caso la, la farola... ...que también se la ve con esa luz sí, blanca... ...al igual que las viznagas... Sí. ...y luego también pues detalles... bueno, ...la catedral que también se ve... ...el monte ¿no? de, de Gibraltar... ...y por ejemplo sí. la Noria, no, pues un elemento... Que, que es nuevo dentro claro, de lo que cabe pero que está ahí no lo que pasa es que bueno yo no quise entrar ni en polémica ni no sino no, no, yo no, en no, principio no lo claro. digo como polémica no, 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 lo digo no, como claro, que él se ve muy real sí sí ¿no? sí bueno alguna vez me han dicho oye que esto es un poco ahí de cachondeo del toperita digo no 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 esto es yo lo que yo vería ahora mismo desde el mar no es lo que hay pues esto es lo que reflejo. claro sin entrar en pormenores, vamos. Pero Otra de las cosas que, que yo creo que también ha sido un acierto, esto es una opinión personal, sí. ¿eh? que yo no soy, no tengo yo mucha idea tampoco de arte ni nada de esto, sí, pero sí. bueno, es una opinión personal, es que yo creo que a lo mejor si hubieras hecho el cielo más oscuro, más negro, sí. pero al haberlo dejado así todo azul, sí. refleja también esa luz de Málaga, ese atardecer, sí. esa luz tan bonita que así tiene de verano, Málaga ¿no? de azul. Claro, sí, eso con fue, lo cual yo creo que también eso ha sido un, un acierto. Fue un poco así, porque al principio sí, al principio fue, empecé por negro, puse hasta estrellitas, pero aquí ...que yo era luto, a mí no me parecía, digo, ostras, es que esto no puede ser. Pasó de luto, de negro, pasó a Claro, como, como representando la noche y la mañana. También un poco tenía la noche y la mañana con el mar, porque claro, sabes, ¿no? Que aquí en Málaga se mezcla mucho la playa con la feria y cuando eres jovencito como que mezcla una cosa con otra y acaba... ...todo en uno, ya no sabes ni qué día vive... ...como empiece a coger la boráquina de la feria... No, ...no, ya lo sabes, ¿no?... ...pero bueno, al final decanté por él la media tarde-noche... ...que fuese así un cielo azul... ...y bueno, me pareció más de verano... ...también lo de la, la farola fue... ...dio la casualidad encima que cuando cogieron el cartel... ...cumplió años, fue increíble... ...200, 200... ...increíble, yo sabía que cumplía los años pero... No sabía que iba a ser el mismo día exacto cuando lo cogieron. Mm. Digo, vamos, esto ni en sueño. Hay verdad. que decir que las propuestas de los carteles que había más, no sí, sé si eran cinco, todo. no, creo que cuatro o sí, cinco. Cinco con el mío. Cinco con el tuyo. Sí. Hay que decir que se sometieron un poco a votación popular. Sí. Eh, que Pablo, la obra ganadora en este caso, la de Pablo eh, Ruiz Vergara, obtuvo más del 71,72% de los votos sí. populares. En eh, total. Eh, casi rozando los 8.500, sí. que yo creo que está muy bien porque significa, oye, que mucha gente se sí. ha implicado en el proceso, ¿no? Eh... Y, y bueno que las demás hombre hay que decir que eran también claro, eran precioso. también trabajos muy bonitos Genial, cada uno ¿sí? en, un, en un estilo diferente sí, lógicamente sí, sí. pero que ya desde el principio te lo digo de verdad porque yo nosotros en el trabajo lo típico no que de... nos miras y ya todo el mundo decía va a ganar esta, ¿Va a ganar esta? Sí, pero eso... qué te parece tener ese respaldo Excelente. de los malagueños muy, eso es lo más bonito claro o sea que la gente le guste te pueden pagar, te pueden decir, oye mira ganado tú, vale, ganas porque la gente le ha gustado mucho y eso es, eso no tiene precio, más para un malagueño como yo, que bueno, siempre vive mucho la feria y jamás en mi vida podía pensar que fuese a llegar al final. De todas maneras, este año que se ha presentado, creo que han sido 154 carteles, que yo digo que de todos esos 54 carteles que se vuelvan a presentar, porque lo tienen que volver a hacer e intentarlo. Claro. ¿Tú es la primera yo. vez que te presentaste? Sí, la primera pues, vez. Así que, anda, que, que bien, ¿no? <laughs> sí, la verdad es que sí, ha sido muy alucinante. Vamos, y es que ni en sueño. O sea, que te cojan y además... Tiene otra cosa buena que la gente. Que lo le ha gusta todo el mundo, que no haya polémica, bueno, claro. bueno, esto bueno es. Bueno, pero. Bueno, hay, pero vamos a ver, hay. te quiero decir que en regla general está gustando y no está siendo sí, no. otros años ha habido muchísimas polémicas sí, con los carteles. Sí, eso, sí. Yo creo que bueno, el hecho de que la gente lo, lo coja a votación, eso está muy bien, porque la gente lo hace suyo. Y eso, eso está también muy bonito, que la gente lo haga suyo, vamos, ideal, ya ves, y tanto, la verdad es que sí, muy bien, contentísimo, o sea, impensable. Bueno, una de las cosas que más, eh, que más se ha puesto el acento sobre el cartel, además de que es bonito estéticamente, Gracias. es bonito, el tema de que refleja muy bien la alegría, que estamos viendo ahora imágenes de la feria, sí. la alegría, ¿no?, la sí. luz de la ciudad, ¿no?, Sí. Y que se que plasma muy bien ese momento del arranque de la feria ¿no? eso sí yo quería yo que pienso, es también de lo que de lo que tiene que ir de lo el cartel plata sí yo creo un poco bueno yo creo que así un poco con los, los círculos así en, en explosión pues, le daba mucho movimiento mucha luz y tal y claro un día muy feliz muy muy en fin le puse el nombre a aquel porque de hecho el nombre yo le quería poner a otro yo le quería poner explosión Ajá. explosión de Vinaga Iba, iba El tema iba por explosión, pero como están los tiempos, digo, mira, sí, no, no, vamos a asegurar, poco no, ¿no? digo, vaya sé que por explosión no me cogeré el cartel. <risa> <risa> y digo, vamos a asegurar, ya, Y me ya, puse ya. ese nombre así, más tranquilito. Pero bueno, la verdad es que muy bien, yo quise hacer eso, que fuese en movimiento justo el momento que estaban explotando las pinagas. fue un poco por ahí, sí. Bueno, cuéntanos, eh, Pablo, porque me estás diciendo que tú es la primera vez que te presentas. Sí. Has ganado con un cartel que le gusta a todo el mundo, ah, cosa rara, porque hombre, verdad, no por nada, porque es que es verdad que para gustos los colores, sí, pero que es raro 70. que haya tanto consenso <laughs> en una cosa tan así como el cartel de la, de la Feria de Málaga, que es algo bastante importante. Sí, sí. Eh, me gustaría saber a qué te dedicas tú. Ah, bueno, yo soy diseñador <laughs> gráfico y llevo muchos años en, en la materia, claro, he estado en diferentes imprentas, he estado en empresa de publicidad. Y por último, bueno, pues viendo que el trabajo no salía así como tal, pues dije, me voy a meter en una cosita y se llamó toperita, que era un poco, son diseños malagueños de camisetas, tazas, carteles. ¿Cómo te explico? No sé cómo decirte. Pues malagueño ilustrado. Malagueñismo ilustrado. ¿Cómo te digo bueno, yo? Bueno, pues ahora ahora vamos a tener aquí a, a Paquito, a Paco Jiménez, que se sabe. de. Tiene, tenemos una sección de vocabulario malagueño. Ah, aquí. sí, sí, sí. Sí, 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 eso bueno, es... De hecho fue un poco... Una vez ya estuve en, eh, porque estuve en Procono una vez porque, porque tuve un tema con, con Apple. Hice una pera con un bocado y Apple se me echó encima y tal y me dijo que no la podía hacer al final eso ya pasó a la historia y Apple se lo llevó pero bueno yo gané muchas más vivencias que otra la verdad es que fue muy gratificante aunque perdí realmente no perdí fue muy bien y dónde estás dónde está Ah, bueno, tienda física no hay, hay no tiendecitas hay. que sí que tienen para, para, camisetas. pero... Para conocerte un poco más, para saber un poco más de ti, de lo que haces. Ah, bueno, ahora de... mismo lo que estoy en, en toperita.com, que es una eso, página eso es web. Lo que o bien saber. lo puede encontrar por en página web, que son los diseños puestos, que faltan unos cuantos por poner. O bien Facebook, que sí, ahí hay un poquito más de contenido. Ahí estamos, en toperita.com. Uh -huh. Bueno, me imagino eh, la primera vez, como decimos, ganas. Sí. Eh, ¿Esto te va a animar a participar en otro...? En otra... Ya estamos pensando. Ah, la, ¿En el <laughs> ¿En Festival de Cine o qué? Cuéntame, de... <laughs> cuéntame. Alguna cuéntame? de esas. Esa? <laughs> ah, no me puedes avanzar nada, eso ya me <laughs> lo imagino. Alguna de esas esa estamos, pero vaya, no sé, hombre, la verdad que sí, estaré más atento, pero bueno, no significa nada. Esta vez, la verdad que, bueno, he dado en el clavo, como el que dice, la gente le ha gustado. No esto lo podía lo has ni hecho tú imaginar. ¿Tú has hecho con un equipo de gente? No, solo. Solo. Todo, todo el mérito para ti hay que ver. Bueno, ¿eh? para, para mí y para mi pareja que le preguntaba, oye, ah, vale, esto cómo vale, va, vale, ¿tal? cómo va? Vale. La anita, la pobre, que saludo a la anita. Que <laughs> bueno, va a pues a la, la buena <laughs> también para ti. <laughs> que la pobre me ha aguantado todo sí, el tiempo. Sí, bueno, pero que quiero esto. decir que, que es una cosa personal tuya, que no sí, es un no. equipo como otras veces que ha habido no, equipo no, no. de eh, diseñadores o de no sé qué. No, no, no. ha sido solo. Pasa o que, bueno, siendo mala que ¿Tiene dotación económica esto? 3.500. Está muy bien. Sí. Eso te anima ya a participar. Sí, hombre, hombre ayuda un poco, ayuda ¿no? Bastante. La verdad es que Son horas sí. también de trabajo. Son y Bastante muchas horas, cosas. la verdad es que sí. Bueno, hace muchos bocetos, lo guardaba en el móvil, lo miraba, lo remiraba en cualquier momento, lo estudiaba, volvía a meterle mano, hacía otra foto y así. Oye, Ana, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Pero es la única que la ha visto. De hecho, ningún amigo lo vio hasta que yo no cerré el plazo. No quise enseñárselo a nadie. Digo, vaya sé que se escape por algún lado. Claro, Y claro. no quise. ¿Cómo vives tú la feria? Normalmente. Bueno, mira, la feria se te dice. No digo me digas, me voy de Málaga. Porque... No, 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 no. no la verdad es que eso, no. Me gusta, favor. me gusta, me gusta. Lo que pasa es que. No, que, que hay bueno. mucha gente malagueño que dice, oye, pues yo la feria, la verdad, como que no. Sí, me hombre. Lo que pasa es que ahora, verdad que no es igual que. Este encontrar. año no te puedes ir en ningún sitio. <laughs> este año lo que puedes que Te pasa, van a este invitar a un montón de casetas. Este año la gente se va a acordar de mí. Oye, ¡Hombre! mira, me voy a llamar Pablo. Que... <laughs> este año te van a llamar de un montón de sitios. Eso sí, eso sí. Pero bueno, normalmente, oye, me gusta mucho el tema que lleva. El tema que lleva la, la Plaza Las Flores, porque mm. me gusta especialmente la, la, la Free Soul Band. Uh -huh. Y me encanta ir a verlo, es verdad. Por cierto, que, que Martín actúa el viernes aquí en el balneario sí, y va wow, a tener un de publicidad. La verdad que sí, sí. <laughs> va a ser a partir de las ocho y media de la tarde. Sí. Nosotros también estaremos por aquí, pero ya luego ellos nos dan el relevo con ese concierto que van a montar aquí Ajá. el viernes por la tarde. Eh, ¿Qué te iba a decir? Entonces, lo que te iba a comentar, que sí. qué vas a sentir cuando vayáis, Ana y tú los dos, por ahí veáis el pedazo de cartel por ahí puesto, me imagino <laughs> que mucho orgullo, ¿no? Hombre, la verdad que sí, mira, yo si te digo la verdad ese día de diseño se diseñador gráfico que digamos en papel en Málaga con tu cartel pues hombre la verdad que eso pues es muy gratificante, o sea, es una pasada. A nivel personal como malagueño no tiene precio, o sea, uh -huh. no tiene precio. Yo no sé, ese día voy a, voy a flipar, <laughs> voy a flipar mucho. Te han llamado mucho de los medios para hacerte entrevistas y bueno, estas cosas. Unos cuantos, sí, sí, a nivel malagueño, sí, unos cuantos, sí, televisión Ajá. o. Sí, sí, ejemplo, bueno, compañeros sí, que han querido, sí. lógicamente. Es verdad que el primer día, cuando sucedió todo y sale tu nombre a la palestra sí. y te ves ahí, ese día me quería meter debajo de la cama, porque claro, <laughs> empieza a ver tu nombre por todas partes y claro, a, a, no es como antes que vea un periódico y era tu nombre, pero ahora está tu nombre, lo enlaces, te enlazan a ti, todo el mundo contactando contigo y tú diciendo, yo me quiero meter debajo de la cama. El teléfono empieza a sonar el móvil se petó de todo, dije, ostras, Dios mío, bueno, la verdad es que bien, muy contento, pero bueno, ese día me quedé, quería... <laughs> yo estaba asustado. No me extraña, bueno, pues te deseamos que disfrutes mucho de estos días que vas Muchas a tener gracias. por delante, previos a la feria sí. y también los días de feria en los que el cartel pues va a ser protagonista, yo estoy muy feliz, porque mirar. me ha traído un cartel y me lo ha dedicado, con cariño, sí, que Pablo me... Ruiz 2017. <laughs> O sea que yo estoy muy feliz y además lo voy a poner en mi casa porque muchas me gracias. gusta mucho. Muchas gracias. Me gusta mucho. Y gracias por el, el boli de toperita que también ha tomado. Ya lo traigo todo, ya traigo aquí. Bueno, pues Pablo, de verdad, enhorabuena gracias, por, por el gracias. cartel. Hombre, dar también la enhorabuena a los, a la, a los demás, eh, con las personas que llegaron a esa clima, claro, digamos, final, porque es muy difícil. Eran sí, muchas obras a, a, a concurso. Muy había, la verdad, que, que en general, bueno, puede, había, había, hay algunas que gustaban más, menos, pero bueno, en general, la verdad que que bien podían haber sido el cartel también y como bien dice Pablo pues hay que seguir claro hay que seguir participando apostando creando que en definitiva es lo importante para que salgan cosas tan bonitas como, como esta que además van a estar pues eh, es nuestra carta de presentación de la, sí, de la, la feria de sí. Málaga sí eso sí espero que sí que la gente bueno lo reciba bien y ¿Qué, ¿Pero qué te ha dicho? la gente le gusta. No la me gente diga le, que gusta, no. sí. críticas, le gusta. hay críticas, ¿no? Hay polémica. ¿Qué polémica? Sí, no, no, no. Incluso ya te digo, la gente lo hace suyo. Ya, como Por lo eso. ha votado, lo hace suyo. y Encantado, ya ves. Si es que son suyos. <laughs> bueno, pues viva la Feria de Málaga. Muchísimas viva. gracias. Muchas Pablo gracias. Ruiz Vergara, autor del cartel de la Feria de Málaga 2017. Que ya nos queda cada vez menos, nos queda muy poquito. El eh, 11 de agosto, creo que si no me equivoco, es la noche de los, de los fuegos y a partir de ahí bueno pues ya viene toda la semanita de feria en la que nosotros esta casa pues como siempre nos volcamos y ahí estaremos en el Real de Cortijo de Torres eh, por la noche y también en el programa de mañana para ofrecerles todo lo que lo que allí suceda vamos ya con nuestra próxima sección y vamos a hablar pues de esos monumentos de Málaga esos sitios singulares y para ello pues nos ponemos en manos de quien más sabe de estas historias que es nuestro compañero Paco Jiménez en unos minutitos enseguida le tenemos aquí eh, con nosotros. Pues lo bonita que ha quedado la iglesia de Santiago. Yo la he visto por dentro un poquito. Y la verdad que ha quedado blanca, no sé, muy bonita. A mí me ha dado una sensación que ha quedado muy bonita. Pero bueno, aquí el, el experto está aquí. Yo ya me callo, porque aquí, quien sabe de todas estas cosas, como les he dicho antes, es nuestro compañero Paco Jiménez. Muy tal? buenas. Buenas, qué bien te veo. Sí, estamos bien. Estás bien. <laughs> nos ¿no? está sentando mucho el, muy bien el preverano. Sí, Sobre Esto es un verano en Vena, vamos. Y que porque... nos estamos escapando de la tormenta de calor que está. Eh, llegando pero y permaneciendo. Que llega mañana, España. ¿eh? Bueno, pero. Te recuerdo que el viernes tienes que volver, ¿eh? Llegaremos desde de Santiago por esas callecitas estrechas. ¡Ay, oh, bien! Para ir a la iglesia, que como tú bien decías, eh, ha sido una obra de restauración necesaria eh, que la ha eh, complementado en tanto a, a su estructura, a la, a la base, a la, a la pavimentación y todo lo que es el zócalo de la iglesia, así como al nuevo color que vamos a poder ver en Santiago porque estábamos acostumbrados a ver con unas tonalidades grises, grisáceas. ...y ahora vamos a ver una iglesia de Santiago... ...en este final de verano que se abrirá... ...reabrirá, tendrá nueva apertura... Eh, ...con la bendición del altar... ...y con la puesta en escena... ...de todas las novedades que tienen... ...la podremos ver, como decía, a finales de, de este verano... ...y podemos ver pues ese zócalo, esa solería... ...ese color blanco, la iglesia ha tomado luz... ...las vidrieras, Está la precioso. entrada de luz desde las vidrieras... Eh, lo, ...los relieves de escayola y todo eso... Nos hablan, eh, Marta, de la primera iglesia constituida en la, iglesia, en la ciudad de Málaga. Después de la toma de Málaga por los reyes católicos. Recuerda que cuando hablamos de la catedral, dijimos que la catedral era el primer estandarte que se plantaba como cristianismo, como catolicismo, la catedral. Pero la iglesia de Santiago fue primera catedral de Málaga, puesto que mientras que se estaba construyendo nuestra catedral, la iglesia de Santiago, que fue la primera de las construcciones dedicada al patrón de España, a Santiago Matamoros, eh, pues le dedicaron ese. Eh, esa iglesia, Santiago, San Juan, el Sagrario y los Mártires. Son las cuatro fundaciones, eh, las cuatro iglesias que después de la toma de Málaga se fundaron en la ciudad y que corresponden también con las cuatro collaciones, con los cuatro determinaciones o demarcaciones urbanísticas de la ciudad de Málaga. Una, una pregunta, Paco: ¿en la festividad de Santiago Apóstol no es en julio? El 25. Y, pues estaría bien abrir ahí, ¿no? Eh, estaban estaba eh, Es que hay mucha... Paco A, mí, a me viendo... preguntado unos amigos que tienen allí una tienda en la misma calle Granada, Exacto. versión original, enfrente. Y, y la gente quiere ya, quiere ya que se abra la iglesia. Me han dicho, bueno, ¿y por qué si está terminada hay que esperar todo el verano? Paco Aranda, eh, el párroco de, de Santiago, preveía esa fecha como un principio o un inicio. Y después en septiembre eh, se volvía eh, la iglesia ya está eh, eregida, bendecida, con lo cual no se puede volver a bendecir, pero sí el altar, que es de nueva construcción, el altar de, de mármol. Eh, y estamos hablando de una iglesia que, como decíamos, desde 1490 que empieza a construirse. Algunos piensan y, y dicen equivocadamente que se construyó sobre una antigua mezquita y no es así. Y lo, eh, lo dicen por la forma que tiene la torre de esos paños de secap. El secap es ese entrelazado que vemos ahora mismo en imagen. Eh, ese entrelazado de curva... como si fuera un paño, como una celosía de piedra. Eh, y es que eh, los reyes católicos traían a, a todos aquellos artífices eh, de la época y los mejores los llevaban consigo y eh, el, el mudéjar, el gótico y el mudéjar que son los comienzos de esta iglesia concretamente pues fueron los referentes a la hora de su construcción estamos hablando 1490 y en 1505 se erige eh, como parroquia es decir que la iglesia estuvo construida pero no estaba erigida como parroquia y después fue durante muchísimos años catedral de Málaga, funcionó como catedral. De hecho, cuando se celebraban las grandes fiestas en conmemoración de la toma de Málaga, se hacían en la iglesia de San Juan. Aquellas que vemos ahora en Granada, el, la, el tremolar las banderas, los pendones y todo, se hacía igualmente en Málaga, en la iglesia de San Juan. Y cuando se erigió la catedral, definitivamente. La procesión partió desde la iglesia de San Juan. Se construyó esa iglesia entre Gótico y Mudéjar, y después en el siglo XVIII se hizo otra reforma, otra ampliación. Tres naves, recordemos, eh, una nave central y las dos laterales con capillas. Y eh, en ese aspecto tuvo que ver mucho eh, un nombre eh, de difícil pronunciación para algunos, como es Felipe de Unzurrunzaga. <laughs> que pues era sí. el arquitecto ¿Lo repetir, por favor? Felipe de Unzurrunzaga, que era el arquitecto que en el 18, pues transformó eh, lo que hoy conocemos como la Iglesia de Santiago. Y tú dirás, ¿quién es Felipe de Unzurrunzaga? Pues era, por ejemplo, eh, el creador o el artífice asociado al Santuario de la Victoria, mm. eh, a la Iglesia de San Felipe Neri. Eh, si vemos la cripta eh, de la victoria, también eh, tenemos que asociarlo eh, a este arquitecto que estuvo trabajando eh, unos 40 años en Málaga y de hecho está enterrado en la iglesia de Santiago. Al igual que Fernando Ortiz, que fue un afamado eh, y prolífico escultor eh, en el poco tiempo en el que vivió de unas grandes obras y de hecho ahora se ha conmemorado eh, la efemérides con una exposición en Osuna. Y este, fe, este Fernando Ortiz también está en la cripta que se ha renovado después de esa restauración a la que tú hacías alusión. Con lo cual empezamos en 1490 y nos vamos hasta el 1505 que es cuando toma el rango de parroquia. Y el 31 de agosto de 1588 se dedica al templo. Eh, con lo cual eh, se van prolongando todos los quehaceres y hasta 1545 llega la construcción en la primera fase. Y después en el 18, con un zurrunzaga, se <risa> crea <risa> la, eh, el coro que no estaba, eh, una bóveda eh, una arista en el gótico que también quedan ocultas y que la podemos ver porque nosotros hemos entrado. Y estas imágenes corresponden a la primera visita que se nos hizo eh, a los medios de comunicación. ...para mostrarnos qué es lo que se iba a llevar a cabo... ...en ah, esa restauración previo, ¿no? y vemos pues cómo están levantados... Eh, toda la solería y todas las criptas... ...porque los problemas de humedad eran grandísimos... ...y se estaban extendiendo hacia los pilares de la propia iglesia. Eh, eh, la reforma que se ha hecho el, eh, ha sido relativamente rápida ¿no?... ...para Muy rápida, para eh, lo que duran eh, estas eh, cosas. Exactamente... Eh, digo yo. Eh, eh, se ha cumplimentado, se han eh, seguido los procesos y los pasos y verdaderamente se han marcado unos tiempos con los, en los cuales se ha llegado. Se pensaba incluso que a lo mejor eh, nos teníamos que trasladar hasta las navidades de este año, pero finalmente, como decíamos, a finales de este verano podremos ver eh, cómo de nuevo la iglesia de Santiago se abre al culto. Una iglesia, como decíamos, tres naves con capilla y donde se erigen canónicamente una serie de hermandades de gloria y de penitencia. Recordemos Medinaceli, Jesús de la sentencia la Virgen del Rosario, y Jesús el Rico y la Virgen del Amor, además de la Virgen del Pilar, la Virgen de la Sierra, la Inmaculada Concepción y... Importante, un dato que siempre queda eh, muy anecdótico, pero recordar que la, el batisterio, la capilla bautismal, tiene la pila con ese león en su base y esa pila es donde se bautizó eh, Pablo Ruiz Picasso, puesto que como era vecino de la collación de Santiago, vivía en la Plaza de la Merced, eh, eh, sus padres fueron a bautizarlo con esos ocho nombres que le fueron poniendo a Picasso y que le dijeron... A lo largo de esa ceremonia del bautismo. Pues esa pila la podemos ver entrando a la derecha. Eh, una de las más grandes devociones que existen en Málaga, como es el Jesús de Medinaceli, eh, una vocación de Jesús cautivo, de rescatado, al que todos los viernes eh, de marzo, el, los primeros viernes de marzo, se le echan tres moneditas. Antes eran tres duros, ya eso existe <laughs> para los que somos muy viejos, ¿no? Y ahora son tres monedas y se le piden tres deseos. Y la verdad es que las colas, al igual que en Madrid, aquí en Málaga, eh, llegan durante todo el día a esas colas y después hermandades tan míticas como la sentencia o el rico y eh, cuadros como el de ánima, un cuadro muy visitado, con mucha devoción, ese cuadro de ánima donde la Virgen aparece salvando a las ánimas del purgatorio y se le piden a las ánimas benditas, se le piden oraciones y se le lleva aceite. Si te fijas, durante muchísimos tiempo y muchísimos años ese cuadro y esa capilla estaba llena de botellas de aceite. Ah, ¿sí? ¿Y eso Ahora para ya qué no llevan es? aceite, porque vale un, caro. vale un caro, claro. Pero estaba llena de aceite porque se llevaba aceite para encender las luminarias, uh -huh. que las palomitas que se llamaban, se encendían con aceite. Y a las ánimas se le pedía y se le llevaba aceite a la capilla. Y esa, ese cuadro de ánimas de Niño de Guevara, o atribuible a Niño de Guevara, Está y es una de las grandes obras pictóricas junto con un crucificado del siglo XVII, un crucificado de tamaño menor al natural, académico, de reducido tamaño, así como la capilla sacramental que vemos en la nave eh, derecha, eh, eh, hablamos de nave de Evangelio derecha y nave de la epístola izquierda, además de la nave central y la sacristía, con lo cual configuramos esa nave esas tres naves ese alzado de torre eh, con la reminiscencia mudéjar ese gótico primero y ese barroco en la yesería y en la decoración de quién azur <laughs> un zurrunzaga zur... así pues Felipe ah. es el que nos ha dado Pablo eh, además yo. de Pedro de Mena eh, Pedro de Mena azur eh, un zurrunzaga. Ah, un zurrunzaga. Pedro de Mena eh, cumplimentó. No, me, no me hagas esto, no me hagas esto. <laughs> Pero así aprendemos. bueno, hombre, por favor. El enseñar siempre está a la orden del día. Y así aprendemos tú y yo. Bueno, una pregunta que tengo yo. Yo ya he tenido ocasión de ver eh, esa reforma, lo bonita que ha quedado la iglesia. ¿La gente de a pie puede entrar y ver? Hasta septiembre no. Cuando no, se abra vale. el público. O sea, una cosa es que haya culto y otra cosa es sí, poder abrir la altura. Solo público. se ha mostrado a los medios de comunicación. Eh, se abrió. Eh, de hecho, estuvimos eh, allí con, eh, con Jesús Catalá, con el obispo, con el alcalde de la ciudad, que también ha colaborado el ayuntamiento. Con Cultura, con el concejal de, con la concejala de, de Cultura, Gemma del Corral, eh, Pomares de Urbanismo, eh, que también. Esa, es, esas imágenes son ya. Exactamente, fíjate, vale. en el blanco que vale. advertíamos. Bueno, y el pues fondo, para los que no podáis acceder hasta septiembre a la iglesia de Santiago. Aquí tenéis lo que es la reforma, digamos, terminada. Imágenes ¿no? exclusivas que tomamos el día que se nos presentó a los medios de comunicación. Vemos la luz que entra por las vidrieras, que parece ha mucho muy mayor, ha muy el bonito. blanco de, de todo el, el coro. Eh, Cómo la, la capilla sacramental también ha adquirido esos relieves de la capilla que estamos viendo ahora, precisamente en esa parte superior. Y, y cada un cambio espectacular. Y las eh. yeserías han cobrado vida, eh, mm. toda la decoración de yeserías, tanto de las eh, bóvedas, de las pechinas. Las pechinas son las triangulaciones esas que quedan debajo de la bóveda, como un triangulito desde donde arranca la bóveda. Eh, ...y el zócalo, importantísimo... ...el zócalo tiene unas juntas para que deje pasar el aire... ...con lo cual... Eh, mm. ...hay una... ...un continuo movimiento de aire... ...para que no eh, coja de nuevo humedades... ...y también eh, se ha creado... Eh, ...una superficie entre lo que es las criptas y el... Oye, qué bien grabado suelo. está eso, ¿no? Qué, qué, sí, qué sí, compañero compañeros más compañeros máquinas tenemos, ¿eh? Con los retablos centrales, con imaginería de Navas Parejo, de Pedro Pérez Hidalgo, y en las columnas faltan las imágenes puesto que esta iglesia, al igual que ocurriera en la gran mayoría de la iglesia en Málaga, eh, fue pasto de... Eh, también de los desórdenes del 31, de llamas, y se perdió gran parte de un patrimonio escultórico, como era eh, la imaginería de Pedro de Mena, que tenían esta iglesia, sobre todo en las capillas, en las hornacinas que se encontraban en los pilares blancos de esta. También se han recuperado, como podíamos ver, eh, lo que son eh, las decoraciones de las puertas laterales de, de esta iglesia con los relieves de las propias puertas, del cancel de entrada de esa puerta, eh, el escudo de, de Santiago, recordemos que fue consagrada a, a Santiago Apóstol. La reina la católica era muy devota de San Juan Evangelista, por eso la otra iglesia fue la de San Juan, Santiago Apóstol por ser patrón de España y esta iglesia, si te fijas, se consagró en calle Granada. Calle Granada toma su nombre porque en la estribación entre calle Granada y la plaza de la Merced se encontraba la puerta de Granada ah. y fue junto con la calle Real por donde llegaron los reyes, de ahí lo de Real y calle Granada porque daba era la salida natural a la provincia de Granada. Una preguntilla más. La fachada que se la vemos ahora con eh, eh, bueno con lo está tapada y tal. Eso se va a hacer algo? También. De hecho, eh, no solo ha sufrido esta restauración, se ha, se ha restaurado la techumbre, las humedades, las pinturas a lo largo de muchos años atrás y ahora pues se ha llevado a cabo una restauración muy necesaria porque las humedades se estaban comiendo. Fíjate la pila de la que hablábamos sí, con ese león. león en la parte inferior de la misma desde donde arranca la pila y donde fue bautizado pues Pablo Ruiz Picasso con esos ocho nombres que un día traeremos aquí y diremos <laughs> hablando de nombres, un ...zurrunzaga... Sí, pero el viernes nuestro vocabulario quedará como siempre Nos señalado avanzar, ¿qué era? ¿Qué campero? estamos hablando de Campero y Viznaga. y Viznaga, Ay, qué bonito de... como el cartel que hemos tenido hoy Efectivamente. aquí qué bonito ahí qué está bien. pues hablaremos de... cómo se llama el sí, que palo. además tú el viernes haces doblete. El, con, viernes, el viernes hago doblete. Con además... ¿Tu noche como era? El ¿Tu viernes, noche, ¿mi noche la tuya? Tu noche ya no sé si es la mía, pero seguro <laughs> yo no sé si es de noche, que ¿no? va a ser de arte, porque vamos a tener a dos artistas, a dos pintores, y no se pierdan, porque vamos a charlar tanto con Jaime Ritzwagen como con Pepe Palma, eh, dos artistas de esta ciudad, y además, pues ese doblete donde. El campero y la biznaga se van a poner de manifiesto y vamos a saber de dónde vienen, cómo se producen y cuáles son las denominaciones y cómo se llama el vástago o la rama donde se insertan los jazmines. Ah, todo eso no el lo viernes. Yo. Bueno, ¿cómo era un zurrunzaga? Un zurrunzaga, un Felipe runzuzaga. de. Uf, oh, es que suena, la criatura suena era vino del norte. A vino de Ribera eh, de la del bueno. criatura era del norte de, de, de Vizcaya, <laughs> si mal no recuerdo. Muy bien. Paco, muchas gracias. Hasta por todo bien. esto y estas imágenes tan bonitas que nos has traído de la Iglesia de Santiago que queremos recordar después del verano ya estará abierta al público y al culto para que ustedes eh, disfruten además, tanto si van a, a misa, a rezar o simplemente que de verdad merece la pena eh, para que vean la pero reforma tan bonita vista, eh, estético, artístico, artístico, cultural la estético verdad que ha quedado muy y ya devocional evidentemente en la parte, pero no se pierdan una de las eh, mayores joyas que tiene esta ciudad, 1490 empezó. Así uh -huh. pues. Ya son unos siglos. Vamos a seguir viendo esas imágenes, si les parece, porque yo creo que merece la pena eh, volver a ver esas imágenes de la iglesia de. de Santiago por, por dentro, ya una vez terminada esa reforma. Mientras, pues nosotros ya decimos hasta luego a, a Paco, porque va a ser dentro de un par de días lo vamos a, a volver a tener aquí con, con nosotros. Y vamos ahora, en nada, en un minutito, a tener aquí a una. Coach a Mercedes, es una mujer que se dedica a esto del entrenamiento personal en cuanto a emociones, una cosa que está muy de moda y nosotros queremos ahondar un poquito más y que nos, nos ilustre un poco qué es esto del coach. Y ¿Será dentro de unos instantes? Bueno, ya, ya estamos, sí, sí, estamos aquí, estamos hablando eh, Mercedes y yo, bueno, pues un poco de, del entorno, ¿no? De lo bonito que es, porque ella precisamente, ya es Coach, ella es Mercedes Saura. Eh, Mercedes o Merche, ¿cómo te llamo? me llamo Mercedes es más me llamo María de las Mercedes María pero me de las que, Mercedes me gusta madre. que me llamen Merche Merche no Merche, bueno pues entonces sí. Merche porque si te conocen así tus amigos tu familia sí. pues Merche no eh, estábamos ahora mismo hablando con con Merche ella es coach nos va a explicar un poco qué es esto de las técnicas de coaching que están ahora también tan de moda y que son una cosa que todo el mundo pues habla maravillas no de esto pero hablábamos ahora mismo de lo importante también que es el entorno no que todo suma no no solo lo que va de dentro a fuera sino... Sino también pues estar en un entorno eh, tan bonito no que haya tanta paz como hay aquí no con el mar la naturaleza y precisamente de eso hablábamos con ella y bueno me gustaría en primer lugar que nos intentes transmitir un poco eh, en palabras si no te importa porque sabemos que también está el saber técnica del coaching sí. en palabras así que podamos todos entender qué es eso del coaching Mercedes o Merche A perdona ver, yo da lo mismo yo soy coach ontológico el coaching es una disciplina que nos invita a conocernos más. Cuando yo conozco cuáles son todas mis virtudes, cuáles son mis dones y, cuál es, y qué es lo que quiero y cuáles son mis fortalezas, entonces pongo un objetivo y voy a por él. Y ya desde ahí puedo puedo dirigirme, ¿no? ...que coaching suena eso y qué difícil es, ¿eh? Bueno, lo complicamos nosotros. Sí, más ¿no? Que nada, ¿Tú crees? ¿eh? Complicamos bastante nosotros. <laughs> el, y la ontología tiene que ver con el ser. Onto significa en griego ser. Y es el estudio del ser. Yo digo que es dar la vuelta a los ojos y mirar dentro de nosotros mismos, ¿no? Que se nos olvida, siempre estamos pendientes de todo lo que nos rodea y se nos olvida cuidarnos con tanto cariño como le damos a los demás a nosotros mismos, ¿no? Claro que sí, hombre, eso, eso, es, fundamental eso es fundamental. Para alcanzar esa felicidad, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas tú a esto? ¿Cómo, cómo, cuéntame un poco tu vida. ¿no? <laughs> Mira, eh, yo desde que en 1972, que yo tenía 10 años, vi a Uri Geller con la cuchara, no sé si os bueno, vosotros somos sí, sí, no, yo me acuerdo, pero yo pero doblar la cuchara, yo le dije a mi madre ahí, no utilizamos ni un 5% de la mente, eso no puede ser, puedo hacer lo que me dé la gana con mi mente, pero claro, ahí era una niña, y después cuando ya fui más mayorcita y empecé a buscar, todo lo que aparecía era Sudamérica, era Estados Unidos, y... ...y después Barcelona, y yo estaba en Madrid... ...y después me vine a Málaga, ¿no?... Entonces, ...además tenía niños pequeños y demás. ¿Tú eres entonces de Barcelona? Yo soy de Madrid, ah, de yo Madrid. soy madrileña... ...pero ya llevo, ya soy malagueña... ¿eh? No que, ...que ya claro, llevo 20 años me aquí. me pasa a mí, me pasa igual. <laughs> y entonces, eh, pues me encontré un día con... ...con que yo quería... ...yo estaba en tratamiento médico por una depresión... ...no era capaz de salir de ahí... ...tomaba tres Valium 5 al día... ...y la propuesta del médico era subir a Valium 10... Y entonces dije, se acabó, aquí te quedas con tus medicinas que me voy. Me fui y me encontré con, con el coaching de casualidad, o sea, con una clienta hablando y tal, oye mira, he hecho un curso y entonces Porque dije tú yo... tú en qué trabajabas? O, o tenías... Yo era agente comercial, agente comercial administrativo y agente comercial. sí, sí además bueno. un trabajo bastante estresante, ¿no? Que te, que sí, te sí, pide sí, más, cubrir sí. unos números... Sí. Sí. Uh -huh. Es un no, no terminar nunca, claro, ¿no? Claro. No, no, no hay sábado ni domingo. Entonces eh, llegué al mundo del coaching y, y empezar a hacerme cargo de mi vida me cambió totalmente. Mi vida ha cambiado absolutamente. He eh, vivido una vida serena y en calma. Tengo las mismas historias que todo el mundo: momentos mejores, momentos que me gustan más, que me gustan menos. Eh, yo no hablo de problemas, hablo de quiebres, que decimos nosotros, ¿no? Y de cómo afrontar eso desde, desde la responsabilidad de hacerme cargo de mi vida. ¿no? Uh -huh. Y es mm, Primero dejas de echar la culpa al mundo de todo lo que te pasa. <laughs> y entonces a partir de ahí empiezas a tener soluciones para tu propia vida, claro. Y vivir la vida que quieras vivir. Cualquiera ¿Cómo nos que sea puede este? ayudar el, el coaching eh, a, a, las, a las personas de a pie? ¿Qué, qué te encuentras tú? ¿Qué, si, bueno, qué, ¿con qué ejemplo me puedes poner? Por mira, ejemplo? precisamente... Mi pro, el programa que yo creo, coaching para cada día, es esto. Es decir, la intención es esta: es que llegue a la gente de la calle para solventar, pues, eh, pues por ejemplo, tu relación con los compañeros o tus relaciones de pareja o de familia o con los niños y demás. Entonces, todo esto nos sirve para cómo interpretar eso, ¿no? Para cómo ver eso y, y darle otra mirada. El coaching es una mirada nueva. ...yo digo muchas veces vamos como los burros así para adelante con la... ...y se nos olvida que nuestro cuello gira... Y, ...y hay un marco de posibilidades mucho mayor ¿no?... ...cada uno somos un observador diferente de la vida y entonces... ...muchas veces me empeño en esto es así, esto es así... ...y así no me está saliendo... ...o me pongo a tener otra mirada... ...o van a venir realmente los problemas ¿no? Habrá personas que nos están escuchando ahora Merche y se preguntarán... ¿En qué se diferencia esto a ir, al, por ejemplo, al psicólogo? <laughs> bueno, el coaching trabaja con gente sana. ¿sí? Hay, a ver, una cosa, porque el psicólogo, eh, ahora mismo ya en la carrera de psicología, no sé si en todas las escuelas, pero por ejemplo en Madrid sí, eh, está incluido, una de las especialidades es coaching, ¿no? Que ya también era hora de que se introdujera. Eh, yo siempre parto de la base que el coaching... Eh, nace de una persona sana que tiene la voluntad y la intención de descubrirse para lograr sus objetivos y vivir la vida que quiera vivir. ¿no? Entonces, a mí me sirvió a salir de mi depresión. ¿eh? Yo estaba de psiquiatras y de psicólogos y solo era medicación y la medicación, en mi opinión, lo único que hace es tapar lo que hay, es ver, me tranquilizaba cuando me tranquilizaba tomando una pastilla, pero... Yo ahora tengo técnicas para tranquilizarme cuando yo quiero o cuando yo lo necesito, sin más, ¿no? Pues antes de entrar aquí, que estaba un poquillo más nerviosa, y entonces haces unas respiraciones y aprendes desde ahí a, a controlar. Lo que pasa es que si ya es difícil para algunas personas que tienen algún tipo de, pues no sé, o como tú bien has dicho, de depresión o algún tipo de trastorno mental, acudir a un psicólogo, eh, me imagino que esa barrera de dejarse ayudar cuando hablamos de personas sanas que a lo mejor, como tú bien dices, tienes un problema que no se llama problema, ¿cómo se llama? Quiebre. Quiebre, Mira, no la, quiebra, quiebre. Quiebre, la ah. diferencia entre un problema y un quiebre, en el problema la solución está fuera de nosotros, eh, tiene que venir alguien a solucionarlo, y en el quiebre yo soy, es mío, solamente mío, por mi forma de interpretarlo, y soy yo quien tiene la solución, entonces... A lo mejor si se me ha roto, por ejemplo, se me rompe una, Esto me ha pasado a mí, una, me estalla una rueda del coche, ¿no? ...para mi amigo que es mecánico no tiene ningún problema... ...se baja la cambia y ya está, el quiebre es mío... ...y para mi hijo que va en la parte de atrás tampoco... ...entonces pues soy yo la que tengo que gestionar... ...en lugar de quedarme ahí parada... ...que alguien me lo solucione... ...pues yo llamar a la grúa o llamar... ...o pedir ayuda de la manera que sea ¿no? O sea, coger los problemas, entre comillas... <laughs> eh, ...de cara sí. ¿no? Además hay una distinción importante... ...problema, nosotros trabajamos la coherencia... ...cuerpo, lenguaje y emociones... ...y problema es una palabra con una connotación... ...negativa... negativa. Eh, fíjate qué problema tengo y qué voy a hacer con esto y no sé qué hacer y cómo lo voy a solucionar. Sin embargo, el quiebre puede ser igual positivo que negativo. Una inauguración de una empresa es un quiebre positivo, pero es un quiebre porque altera, cual, altera tu día a día, ¿no? Para mí esto está siendo un quiebre hoy porque normalmente yo no vengo a la televisión, ¿sí? Entonces, y unos son negativos y otros son positivos. Yo siempre pongo el ejemplo del encefalograma o de, me da igual de corazón que de cerebro. Siempre hay montañita para arriba, montañita para abajo. Es que si no, mmm, como se quede plano. en plano, eso, eso, mal andamos. suena muy mal. mal, eso suena muy mal. Sí, mal bueno, sin duda, los, digo ya siempre, problemas entre comillas, o los quiebres, sí. como bien dice eh, Merche, son siempre oportunidades para crecer, ¿no? Hay que, hay, sí. también está esa forma positiva de encarar la vida sí, y saber vale. ya de antemano que venimos a esto, ¿no? A, a hacer frente a lo que nos pasa y a crecer, ¿no? al juego de la vida como yo para mí la vida es un camino eh, hay gente que habla es que esta lucha aquí sigo luchando y yo digo va me voy para atrás o sea, claro para mí la vida es un camino y como cuando voy a pasear por la misericordia lo, lo equiparo a la vida es decir hay momentos en donde la arenita es suave y muy bien luego hay chinitos pequeños que ya mmm, molestan un poquillo otras veces son más grandes o... y eso es un poco la vida no a veces tienes momentos mejores más entretenidos también tú te encuentras con más fuerza por ejemplo, en las mujeres el sistema hormonal nos afecta mucho porque tenemos los ciclos muy determinados. ¿no? Entonces es saber qué hacer con todo eso. Y si yo quiero verlo como una oportunidad, lo veré como una oportunidad y siempre, siempre voy a crecer, siempre. A fin de cuentas, crecer es madurar, ¿no? Y, y hacer frente y adaptarse ¿no? a lo que está pasando, ¿no? Sí. Nos falta quizá en esta sociedad que vivimos un poco materialista, un poco eh, que, insolidaria, nos falta quizá ese punto de madurez. Merche, ¿tú qué piensas? Tu opinión. Yo lo que creo, yo, te, yo tengo la interpretación de que estamos en un cambio de era. O sea, venimos de una era que era, yo le llamo el tengo, tengo, tengo porque era, tengo tres trabajos, tengo tres coches, tengo casa, tengo cuatro trajes, tengo tengo de todo. Nos tomamos un café, es que no tengo tiempo. Tengo o no tengo? Claro. Todo Entonces, gira en torno a eso, Tengo ¿no? todo, pero lo que no tengo es tiempo de compartir contigo. Ahora bien, estamos en este paso a este momento que yo le llamo de los hippies, porque ya no necesito tener tanto. Sin embargo, Sí, comparto más. Sí, hay un espacio emocional donde me apetece mucho compartir contigo un paseo, un café o donde Qué ya puedo eres. Elegir. me encanta. Bueno. Me encanta tu optimismo. <laughs> sí. No, no, que sí, que sí, que no te digo ido, que no. He pero... ido aprendiéndolo, he ido aprendiéndolo poco a poco porque lo bueno que tiene es que si tú te lo cuestionas puedes aprender en cualquier momento. Para entrar al mundo del coaching lo único que necesitas decir es quiero. Vamos ahora a una, una cosa ya más, más concreta. Eh, yo por ejemplo eh, tengo, <laughs> ya voy a utilizar, o creo que tengo un problema que a lo mejor Venga. no es un problema, es un quiebre, Venga. porque a lo mejor yo creo que es un problema que está fuera, pero el problema está en mí y creo que tengo un quiebre, pero no soy capaz de salir de esa situación. Puede ser por ejemplo eh, una pareja que no en la que no soy feliz y no sé cómo salir de esa situación. Por ejemplo. Un trabajo en el que no me siento valorada, pero tampoco sé cómo salir de esa situación. Eh, y yo sé que tú me puedes ayudar. ¿Cómo sí. tengo que hacer para contactar contigo y en, qué se, en cómo se desarrolla esta terapia, por decirlo entre comillas, porque seguro que no se dice así? Disciplina, se disciplina. Dice disciplina. ¿ves? Yo lo sabía, pero bueno, yo se me he he a... No, Ahí no va. pasa nada. A mí la palabra terapia no me gusta, yo creo que viene de, de mi pasado. De claro, mi... una connotación negativa, sí. sí. De mi momento mal de depresión, ¿no? Eh, para contactar conmigo lo único que tienes que hacer es llamarme uh -huh. y decir. Sí, pero bueno, que si es una cosa así tan fácil como llamarte, oye, es, mira... Es tan sencillo como eso, llamarme, coordinar una cita, que la vamos a poner de acorde a las dos personas, y son conversaciones alrededor de 90 minutos más o menos, aunque yo tuve una un poco más larga, que era precisamente de pareja, eh, pero son 90 minutos donde vamos conversando. Yo no en ningún momento te digo ni qué tienes que hacer ni te doy ningún consejo. A mí cuando la gente me dice, "Aconséjame", digo, "Perdón, no he montado ninguna consejería de momento." Claro. Entonces, es simplemente yo tú me vas hablando desde tu observador, desde cómo tú ves la vida, que te influye pues depende de dónde seas, de cómo te hayas criado en tu familia, de tu pueblo, de tu barrio, de tus circunstancias y yo te escucho desde el mío, entonces te voy ofreciendo preguntas para que tú vayas eh, viendo un poco, bueno, cómo puedes responder a ello, ¿no? Uh -huh. y, tú guías a, a la persona para claro. que ella misma busque esa salida. Claro, yo te camino. voy haciendo preguntas, no, en ningún momento te voy a decir, no, este es el camino, no, no, tú tendrás tu camino, yo te voy a acompañar y si te equivocas de camino, te voy a acompañar igualmente. Uh -huh. Yo siempre digo, voy a tu lado, que tú te tambaleas, recuéstate sobre mí, pero... Dos minutos, te voy a echar rápido, porque de eso se trata, de que tú aprendas a caminar sola en todo, en la vida en general. Además ¿no? entiendo que esos no consejos, porque en realidad no son consejos, pero esa ayuda también por decirlo de alguna manera, claro. que tú ofreces está libre de, de cualquier influencia, porque tú ni conoces a la otra persona, ni eres familia, ni eres su prima, ni su hermana, ni con lo cual también eres objetiva, ¿no? Que es importante también. Claro, ¿no? con los familiares no se puede hacer coaching no se puede hacer con los familiares. Ahora bien, eh, lo que yo lo que te voy haciendo es mostrándote preguntas y lo que te pasa en esas preguntas es que vas descubriendo partes tuyas que no habías visto antes, no por nada en particular, simplemente porque estás centrada en que tengo un problema, tengo un problema y entonces no hables, el no abres el, el campo de visión, ¿no? Uh -huh. Entonces es desde oye, ahí es... una pregunta, no quiero ser indiscreta, pero no, habrá personas pero... que nos, que nos estén viendo y digan, bueno, pero esto es muy caro, porque claro, verás, yo comprendo uh -huh. que habrá gente que diga, oye, pues yo a lo mejor, mira, pues escuchando a Merche, pues es verdad, es verdad que esto, eh, además la gente, es verdad que la gente que, que va a este tipo de consultas luego está contenta, eh, se siente apoyada, se siente que tiene en vez de dos ojos cuatro y ve más allá de lo que está enfrente, pero esto se lo puede permitir cualquier persona. Bueno, no hace falta que me digas per, cuánto no vale. No, 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 pero, pero personalmente ¿sí? mis honorarios te puedo asegurar que sí. Eh, a ver, decía Leonardo Wolf, que es un coach, uno de mis maestros de los que yo he aprendido, eh, a lo mejor decía por, le pregunta en una entrevista: ¿Por qué cobras 2.000 euros por una conversación de coaching? Y entonces dice: Yo no cobro a todo el mundo 2.000 euros. Hay gente a la que le regalo el coaching, gente a la que le cobro 20, 50, 70 y a otros 2.000. Pero es que si no le cobro 2.000, no me va a valorar. Entonces, es verdad que cuando las cosas se hacen gratis, por desgracia no las valoramos igual. Y, y en este caso que además vamos a necesitar la intención y la atención para cambiar las cosas que, que hemos venido a cambiar, ¿no? si te lo dan gratis. No, no, yo no digo que más. sea gratis. Cuidado. Ahora personalmente yo lo que quiero decir que habrá gente que no que es una cosa relativamente nueva. Vamos a ver, nueva. Sí, sí. Aquí sí. en España, ver, aquí en España es, nueva, es relativamente en nueva. Entonces, a lo mejor años. habrá gente que diga: Oye, pues yo que sé, A ver, si voy a ir me va a costar pues, una consulta 250 euros. No. Que yo sé que a ver, personalmente conmigo no habrá gente ya, que ya, los por cobre. Eso, por eso. Y Pero que es una cosa que se puede. Permitir. Yo conozco un coach que cobra 6.000 euros Madre a una empresa por una hora de. Claro, claro, porque bueno. hay coach también para empresas y para todo. Sí, claro. yo me gusta más, yo digo, yo soy de la calle, me gusta más estar con la gente de la calle, uh -huh. quizá porque yo me he movido en ese mundo, ¿no? Y es ahí donde he necesitado la ayuda. La empresa tiene dinero para contratar a quien quiera, está genial, hay fantásticos profesionales. Y, y a mí si me viene un empresario, yo le voy a atender exactamente igualmente, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me gusta más el mundo personal que el de la empresa. Pues Merci, a mí me encanta que hayas estado con nosotros, ¿Sí? me ha encantado esta conversación, porque además he aprendido cosas nuevas y además me transmites mucha paz. Me parece una persona sí. que transmite Me buen rollo, dicen. que transmite mucha paz. O sea que yo te voy a emplazar a que otro día vengas a visitarnos. Ya a lo mejor hablando de algunas cosas más concretas, vale. si te parece. Ahora encantado, que hemos hablado encantado. un poco de lo que es el coaching y tal, ya a lo mejor con ejemplos más concretos. Claro, encantada. Vayamos a mirar el cuerpo, vayamos a mirar las emociones, el lenguaje que es fundamental. Muchas cosas. Desde claro. el lenguaje creamos nuestra vida. O sea que imagínate. Pues Merches, Aura, muchísimas gracias. gracias Coach a ti, Marta. que ha estado visitándonos. Hoy aquí en el balneario de los Baños del Carmen, porque bueno, hay que abrir un poco la mente y dejarse también ayudar, ¿verdad? Que muchas veces nos empeñamos en cosas y, y no vemos. Me ha gustado mucho lo que ha dicho ya de girar el cuello, ¿no? Que eso es importante, no vemos más allá. Vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer ahora con nuestro compañero Diego Banderas, porque él a esta hora, pues siempre está ahí dispuesto a ofrecernos algunas recomendaciones de nuestra extensa red de cable. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos un día más para. A daros una serie de recomendaciones con las que podáis disfrutar de lo más interesante que emiten los canales de la red de PTV Telecom. Primero fue Canal Galavisión, luego el Canal de las Estrellas y ahora ha sido rebautizado como Las Estrellas. Este es uno de los canales más veteranos de la red de PTV Telecom. Esta cadena mexicana es propiedad del grupo Televisa. Es un canal familiar donde la información y el entretenimiento son los pilares de su programación. Es una cadena líder en México y en otros países de habla hispana, destacando sus informativos, telenovelas, programas musicales, deportivos y retransmisiones taurinas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en primera emisión y en reposición a las 6 de la tarde conviértete en un gran repostero gracias a Canal Cocina. El programa de televisión Una tarta para ti presentado por Jessica Deniz regresa con nuevas impresionantes tartas en exclusiva para Canal Cocina. En los nuevos episodios de este dulce programa aprenderemos a preparar recetas paso a paso de tartas esculpidas para sorprender a alguien especial. La diseñadora de tartas y periodista Jessica Dennis vuelve a nuestras pantallas con la segunda temporada de su programa. Esta vez, a través de ocho capítulos, la simpática presentadora nos enseña a elaborar a mano tartas preciosas y otras recetas cargadas de sorpresas. Si quieres decir gracias o te quiero, alegrar una fiesta o provocar una sonrisa, si quieres que un postre sea divertido, tierno, diferente, si quieres regalar diseño, sabor y alegría, ...deja que Jessica denis ...te enseñe cómo hacer que una tarta... ...sea el regalo perfecto... ...hoy, te toca a ti... ...Una Tarta para ti, nuevos capítulos... ...en Canal Cocina, la comida nos une. Y de Canal Cocina y el programa Una Tarta para ti... ...pasamos a Calle 13, en este canal... ...se estrena este jueves una serie... ...que viene precedida pues por muy buenas críticas... ...os hablo de la serie Chance... ...basada en la novela de Ken Nang... Chance es un provocador thriller psicológico protagonizado por el neuropsiquiatra forense Eldon Chance, interpretado por el ganador de un Globo de Oro Hugh Lowry, que conocimos todos gracias a la serie Doctor House. Un forense especializado en neuropsiquiatría se ve envuelto en un peligroso y violento mundo de corrupción policial, falsas identidades y enfermedades mentales. Recuerda, mañana jueves estreno de Chance, además con doble capítulo. A las 10 de la noche podremos ver el primero titulado Verano de Amor y a las 11 menos cuarto el segundo capítulo titulado El Asioma de la Lección. Conocí al marido. Me costó tener que dejarla allí con él. No voy a permitir. Que este problema se quede sin resolver. Me niego. Recuerda, mañana jueves a las 10 de la noche estreno en calle 13 de la serie Chance. Y ahora vamos a ir con una última recomendación para estos días. Nos viene de la mano del canal AE con el programa Quién da más. Cada jueves a las 10 de la noche puedes ver este exitoso programa. Cada día, además, cada jueves un nuevo capítulo. Las subastas de guardamuebles son una de las fuentes de tesoros ocultos más grandes e inexploradas hasta la fecha. Reunidos en torno a estos trasteros abandonados o retirados a sus antiguos dueños por no haber cumplido con los pagos, los más pintorescos postores compiten entre sí por sacar la mejor tajada posible del día. ¿Listos? 100, 100. Yep. Tengo los bolsillos llenos. Si quiero jugar. 500, 500. Ganar dinero. Esta, sí. 250, 250. 200. Tenemos dos bolas. ¡Uh, uh qué bien! Vaya buga guapo. ¿Soy sexy de la leche? Sí. ¡No! Basta. ¿En serio? Genial. ¿Para pasarlo bien? ¿Quién da más? Los jueves, solo en E. Pues con esta recomendación del canal AE y el programa Quién da Más, terminamos nuestras recomendaciones por el día de hoy. Pero mañana regresamos con muchas más para que saquéis el máximo partido a los canales de la red de PTV Telecom. Muchas gracias y hasta. Bueno, pues ya nos queda muy poquito. Gracias, Diego, por esas recomendaciones. Tomaremos buena nota de cuáles son los estrenos y las propuestas más interesantes de esos canales que bueno, nos llevan acompañando toda la vida, canales temáticos con esos temas tan interesantes. Nosotros, pues ya vamos a poner el punto casi final, pero lo vamos a hacer con la actuación que tuvo el rapero Raiden, que estuvo aquí en nuestra capital. Concretamente estuvo en los conciertos que, han, que nos están ofreciendo la cervecera. San Miguel, y bueno, pues con eso mismo, con ese buen ambiente que se creó allí, nosotros vamos a poner el punto final. Recuerden que luego, a partir de las ocho y media, continuamos con la programación aquí desde el balneario de los Baños del Carmen. Y Hola, Verano. Vuelve mañana, como siempre, en directo a las seis de la tarde. Hasta mañana. y la muerte nos venga a vernos todo sea diferente como acordar de aunque sea septiembre que sea el presidente de mis estados de ánimo y no el espectador de cada preferente a ver que me hace daño no se acabó. que nunca me haga mayor si lo soy que no se caiga el niño que en mi interior interior que barranque me mi mejor ser licorio y de arte el verdadero valor mostrando en el notorio a roces sin razas sin rezos en no el equipo más una zona voces y de lejos donde no sea de pose donde no sea por peso estamos de paso que nadie quiso preso, no presos si pudiera quieras pedir que si te

Que se vendan banderas, bandas y bandidos De la venta la, la justicia o fin el oído, digo Que se ponen frente a las ventas, enfrentados Y encima puertas que nos dejen parentados Que no haya más disparos, que no dejen difuntos Que se desarmen las armas y se construyan con un y Que miren las balas, se deshagan de cartuchos Que las pistolas sean de agua y en niños sucios Que no hay solo hombre, va para que os Que el se coma el grande hombre Que, que si llego tarde no te estorbe, es que no me importe pero no tengo sueños que cumplir a que los míos dan les fuerte el cáncer desde alcance cáncer haya más avances médicos, las farmacéuticas, más fines benéficos y médicos Pero... Pero y diamantes de sangre. Si pudiera pedir que se la realidad, que no sería un jardín que no se maldad, más no bien una vida de no la felicidad. Si pudiera pedir que se la realidad, que no sería un país que declarase la paz, la la libertad, la llave de esa que nadie lo abandonar el que no haya ni una mujer que tenga que esconder con maquillaje y en casa quiera el demonio por marido, marido que no haya bien nacidos mal paridos, menos puestos de y más de cariño, que la un perfume es un juego de niños, con las adultas y miradas hacia el cielo haciéndose un niño. a toda la gente, Manchester en Manchester sitio, sobre todo el español que se pudo defender únicamente, sin capa con un monopatí, Debemos que estemos vivos, así que un truco. cuando más tenemos, más vais a dar. cuando más tenemos, más vais a dar. para ¿dónde estás? Si pudiera pedir siquiera realidad, que siquiera había vida, que si un jardín que no se llenara maldad, que no va a curar la felicidad. Si pudiera pedir siquiera realidad, que siquiera había vida, que si un país que debería no ser a par, la no libertad este programa.